te va, Gustavo? Buenas noches a todos. Y la verdad que estábamos recién charlando fuera del aire y decíamos que hemos tenido suerte durante el año con los partidos de viernes, porque hasta hace una semana atrás fue casi una final de campeonato y hoy, si bien no están arriba peleando precisamente por salir campeones, Racing y Banfield, los dos tienen muy buenos presentes. Por lo menos Racing viene de 4 triunfos consecutivos y Banfield tiene por delante la Copa Libertadores. Sí, es interesante el partido de hoy porque será un nuevo examen de Rivarola, el anteúltimo. Si gana este partido y el otro, me parece que tiene muchas chances de quedarse como técnico. Además será, me parece, la despedida de Lisandro López con su gente, porque va a jugar el último partido en Racing, el que viene y siendo visitante. Del otro lado, Banfield, un equipo que juega realmente bien y que pone 3 delanteros. Hoy en la cancha van a estar Amato, Palacio, un jugador muy importante, y también Ceballos. Así que atención con Banfield, que de visitante juega bien. No sé si gana porque la estadística le va a dar pinzón en un rato nada más, pero juega bien. Vamos al corte y ya estamos para vivir Racing Banfield, Racing buscando el quinto triunfo consecutivo en este torneo. Para la cancha, para enfrentar a Racing, que tiene 4 partidos consecutivos con triunfos. Hace 2 partidos que no pierde, un triunfo y un empate. Y además, atención, que como visitante lleva 2 sin ganar, con un triunfo y un empate, precisamente. Se viene Banfield y nos metemos en la manga con los chicos del taladro. Es en la cancha de Racing. Ceballos, Didito Coca, de Cristian Tabio, el ex hombre de Olimpo de Bahía Blanca, Javier Sanguinetti, que estuvo presente en un triunfo de Banfield sobre Racing. ¿Te acordás, Gustavo, que inauguraban una tribuna en el estadio de Banfield? Creo que 2-1 con un gol de Wenzel en el segundo tiempo. Sí, claro. Sobre Racing, que ganaba 1-0, gol de Vicente. Y además jugó en Racing Sanguinetti una temporada. Los saludamos a Toti Pazman con las novedades del local, de Racing, de la Academia, que todavía no se vino a la cancha. ¿Cómo te va, Toti? Bárbaro, Ale, Gustavo. Bueno, miren, el 8 de enero del 2005, Racing en Mar del Plata juega el Clásico con Independiente. Esto es dentro de 1 mes y 5 días. El dato que tengo yo es que si no se produce un milagro, ¿cuál sería el milagro? Que vuelva a Merlo. El técnico de ese partido va a ser Guillermo Rivarola en la Academia, que hoy hace un cambio, el ingreso de Barrado por Falcón. Matute Morales va a ser el conductor del equipo por 7ª vez en los últimos 8 partidos de Racing. Lucchetti está entre algodones, lo probaron ayer, por las dudas. Cuenca sigue en el banco. Emiliano Pinzón nos va a dar las noticias, las novedades, el último momento de Banfield. Nos va a tener que contar si sigue Falcioni, si no sigue Falcioni, porque parece que cambian técnicos todos los clubes. Y además nos dirá si Vilos y Palacios se van en enero o en julio, como se había prometido, a Boca. Entre algunas de las noticias del taladro. ¿Cómo te va, Emiliano? Hola, Ale, hola, Gustavo. Te voy a ir contando eso durante toda esta transmisión. Ya te digo que por Palacio quieren dinero, pero la obsesión hoy de Banfield es la Copa Libertadores, que se va a empezar a jugar para ellos a partir de la última semana de febrero, contra el Caracas de Venezuela, un equipo peruano y otro mexicano. Falcioni va a seguir hasta junio, dirige la Libertadores y después su futuro seguramente será un equipo más grande. Y la última es que hay 2 modificaciones con respecto al 1-1 con Colón: la vuelta de Sanguinetti por Barraza y el ingreso de Ceballos por Armentero. ¿Va a jugar el Gaby Amato como el enlace o se tirará unos metros más atrás Palacio? No, la idea es que Amato retroceda un poco, pero van a ir rotando la posición, no van a ser fijas. Como jugaron contra Colón. La imagen de Barbosa, el buen arquero que tiene Banfield. Están los Castores también, mirá vos. Claro, porque además ya salió el nuevo catálogo de ofertas de Easy del mes de diciembre. 76 páginas donde vas a encontrar los mejores regalos para esta Navidad al precio más bajo garantizado. ¿Y qué más, Fabián? Además, ingresá a www.easy.com.ar, descubrí el surtido completo de cerámicos y compra por teléfono. Oferta lanzamiento hasta el 24 de diciembre, 30% de descuento en el piso cerámico Maitén Simil Madera, 33x33. En Easy, estamos para ayudarte. 5 partidos que no pierde, 4 triunfos consecutivos y un empate. La Academia ganó los 3 primeros y los 4 últimos. Así forma Racing el local, el equipo de Rivarola. Alfajor Guaymallén, el alfajor de la familia. Lucchetti, el arquero, cuando vemos que ingresa Rodrigo Delgado a la platea. Araujo, lateral derecho. Gravinsky, Cabral, los centrales. Javier Pinola en la izquierda, los 4 del fondo.
Parrado en la derecha, los mediocampistas. Torres en el centro. En la izquierda, Romero. Un conductor natural que es Matute Morales con el número 10. Y dos delanteros que andan muy bien. El goleador del campeonato, Lisandro López. Y el uruguayo, Marcelo Guerrero. Los 11 de Rivarola, Racing La Academia. Qué feo salió Lisandro la foto, ¿eh? Lo han liquidado. 10 kilos de más salió con esa carita. Mira Maglio, vamos a contar algunas cosas del árbitro. Creo que por primera vez dirige estos equipos en el torneo. ¿Este es el que informó al Vichy Fuertes, Maglio? Sí, 8 fechas. ¿Me das la formación de Banfield, por favor, querido Gustavo Páez, Príncipe López? Cómo no, Barbosa el arquero. Va a jugar con 4 en el fondo, Coca en la derecha. Sibeli y Sanguinetti, los centrales. Tavio en la izquierda, buen cabezazo tiene Banfield, con estos 4 hombres en el fondo. Buján por la derecha en la mitad de la cancha. Fernández en el centro. San Martín un poquito corrido a la izquierda. Va a jugar seguramente más atrasado a Mato. Los delanteros van a rotar de todas maneras. Los otros dos, Palacio y Ceballos. Los 11 de Falcioni. Banfield. ¿Habrá encuentro entre San Martín y Cabral hoy? ¿Habrá saludo? Yo creo que sí. Se viene Racing, nos metemos en la manga. Salimos con el local por América. El capitán de la academia. Las cosas que dijo David Giordano en América de Golden News, ¿no? Muy crítico, muy crítico. En busca del quinto triunfo consecutivo, en realidad son 5, si le sumamos el partido amistoso frente a la Católica en Chile. Imagen de Cabral, de Pinola, trae buena cantidad de público la academia, nunca le falla a la gente Racing. Es cierto, hay buena cantidad de público de Racing, también de Banfield, ¿eh? También de Banfield, que no tiene chances de ser campeón porque está a 7 del líder y quedan 6 en juego. Pero está muy cerca de arrimar, y arrimar bien, ¿eh? Vamos a observar lo ocurrido en el último encuentro en la cancha de Banfield. 3-1 ganó Banfield. El gol de Mariano González, Racing se ponía en ventaja 1-0. Mariano goleador en esa época. Ahí la presencia de Bustos Montoya, ojalá que se recupere en Independiente. Está el cabezazo, la respuesta del arquero y el gol de Vilos, el tanque Vilos, para poner el partido 1-1. Mala salida de la gente de Racing, doble taco para que el gol lo haga Palacio. Rodrigo Palacio irá al 2-1, golazo. Dos tacos para el golazo de Banfield. El tercero, Bustos Montoya, hoy en Independiente, recuperándose. En aquel momento en Banfield, definía de zurda de esta manera. Ganaba Banfield, 3-1 en el sur. ¿Quiénes están esta noche en el banco de Racing, al ladito de Rivarola, el 5? Te digo, mientras viene a saludar a Mato, a Rivarola, el 1 es Cuenca, el 6 Crosa, 8 Falcón, 17 Mirosevic, 11 Cardetti. ¿El banco de Banfield? 25 Leyenda, 14 Barraza, 26 Gastón Galván, 23 Daniel Vilos que vuelve, el 20 Darío Svitanich. Auspiciamos la transmisión y nos metemos en un nuevo partido de este torneo apasionante por la pantalla de América. Vamos. Los jugadores salen del vestuario. Quilmes sale de la heladera. Que empiece el partido. Decía, muchas caras conocidas en la platea, ¿eh? Recién subió aquí muy cerquita de nuestro lugar, de nuestro puesto de trabajo, el Chelo Delgado, y fue ovacionado por la platea. ¿Vuelve a Racing o a Boca? Bueno, el otro día lo escuché que dijo vuelvo a Boca. Hay que ver si aceptan los dirigentes de Boca otra vez contar con el Chelo Delgado. Digo esto porque tiene muchos futbolistas Boca para el año que viene, ¿no? Se juega con 11 por ahora. Digo, pero porque se nombran tantos. ¿Hay dos campeonatos? Hay dos campeonatos. Yo lo que te puedo anunciar es que para que Palacio vaya a Boca, la dirigencia de Banfield le va a pedir $1,500,000. No quiere jugadores. Ovación de la gente de Banfield a Lucchetti, ¿eh? Señores y señores, va a arrancar este partido. La imagen de Lucchetti. El saludo para el ex arquero de la institución que da espaldas a su gente. Ahí está el Chelito. Mira el Chelo. Está flaco el Chelo. Y al lado Pomelo, un amigo. Y adelante Coria, che. Va a arrancar el encuentro, vamos a ver Banfield. Atacarse a su gente. Por el otro lado la cabecera típica ocupada por la gente local, por la gente de la academia, la imagen de Maglio. Mide 2 metros. Carlos Alberto Maglio fue jugador de básquet, estuvo en primera, en la primera de Lanús. Tampoco jugó en Houston Rockets, ¿no? Pero no es cierto, los Bulls tampoco. No es Manu Ginóbili, está claro.
¿Va a haber un minuto de silencio? ¿O no? No, no. Por lo que después vamos a contar de Banfield, ¿no? Sí, señor. Arrancó el partido, ya movió Banfield. Tiene la pelota Sibeli. La va sacando Renato. ¿Cómo tenés que contar quién representa a Sibeli? El lateral que será para Pinola. En el arranque del partido, el que más retrocede, como decíamos en el comienzo, de los tres delanteros de Banfield, es Amato, jugando de conductor de enlace, casi en la posición de Torres, el 5 de Racing. Preguntaba lo del minuto de silencio, Emiliano, porque nos enteramos que tuvo un grave problema familiar este de Cervera, sí, ¿no? Cervera estaba concentrado para jugar esta noche, para ir al banco de los suplentes, y se enteró por la mañana que falleció su hermana, así que tuvo que viajar a la provincia de Mendoza. Saludo para toda la familia. Sí, sí. Exigida salida de Cabral, la tiene Pinola. Allí apurando Buján. La busca Matute. Va luchando el Moncho. La tiene Araujo. ¿Y dónde vas a Martín? Mirá, presionando lastimado, por la izquierda. Lo he lastimado a Mato, Ceballos. Ah, Ceballos, perdón. ¿Cuánto sabes de fútbol? El mismo mensaje de texto desde tu celular con la sigla DXT al número 8466. Ganá premios espectaculares. Si Banfield gana hoy, suma igual cantidad de puntos que River. Se coloca cuarto en el campeonato. Si lo hace Racing, si gana Racing, se coloca sexto junto a Banfield y Lanús, 26. Qué buen puntaje, qué buen rating el partido del viernes pasado, ¿no? Sí, se vio mucho el partido, mucho. De casi 17 puntos. Sacó la pelota Cabral, se prepara Licha López. La tiene Sibeli. La bajaba el Chaco Torres. La tiene Araujo. Entregando para Barrado a marcar San Martín. En las últimas dos fechas a Racing le dieron un penal por partido. Vamos a repasar después los goleadores. Algunos de los goleadores en la historia de nuestro fútbol, hay algunos datos realmente interesantes, teniendo en cuenta que acá tenemos el goleador del torneo, que es este señor, Lisandro López, que tiene 11. Sería interesante buscar cuánto hace que Racing no tiene el goleador del campeonato. Creo que es del 76. Asaltando Barrado, la recupera Torres. Luchaba Ceballos, sin embargo Torres suelta la pelota para López. La busca Matute. La tiene Barrado. La está pidiendo Araujo. La tiene López, este le puede pegar. Licha quiere otro gol. Va López. La viene buscando Guerrero, pero viene sacando Banfield. La va a llegar el Gabi Amato y la salida será para Racing. Recuerdo que un día hice una pregunta en la transmisión, ¿quién era el mejor jugador del campeonato? Y nos pusimos a pensar todos. Te digo que aquí hay dos jugadores que a mí me encantan. Lisandro López y Rodrigo Palacio, que están en una terna posible de mejor jugador del campeonato, ¿no? La lleva Araujo. La tiene otra vez el 4, Carlitos Araujo. A la derecha para López. Está pidiendo Guerrero. La pelota para Barrado. Buen enganche de Barrado. Embarcando San Martín. Sin complicarse Tabio. Llega Ceballos. Revienta Graminski. La buscaba Guerrero. La tiene Torres. Aparece Chirola. Viene marcando Coca. La ganó Pinola. Falta, sí señor. Tiro libre que será para Banfield. Les cuesta a los dos manejar la pelota, producto de la presión del rival. Lo bueno de Banfield es que juega en 40 metros, en bloque. No hay mucha diferencia entre las líneas, entre la defensa, los medios y los tres delanteros. Ahí estaba la falta, claro. Sacando la pelota Cabral. La tiene Buján. La buscaban a Ceballos. La recupera Barrado. A picar López, intenta Matute, cerrando de cabeza a Sanguinetti, le tiene San Martín, combinando cortito con el Moncho. Otra vez San Martín, levanta la mano Buján. Se prepara para saltar Chirola. La tiene Selina y Buján. La pide Palacio. Intenta Ceballos, marcando Cabral. La buscan a Ceballos. La pelota le va a caer Araujo. ¿Quién intenta más, Racing o Banfield, López? Por ahora Racing tiene más la pelota, de todas maneras a los dos les falta profundidad. Una pregunta, el Toto Iglesias, aquel campeonato que le hicieron 6 a Boca, no fue goleador del campeonato, ¿no? ¿No terminó? La verdad que no tengo el dato preciso, el Pano, pero Racing 85, pero 86. Puede ser, puede ser. ¿86?
Claro, el día que vino Boca con Gatti acá y le hicieron 6 goles al Racing de Basile, Walter Fernández, Colombati, que hoy está como ayudante de campo. El Totti hizo 3. Francesco en el 86. 85-86, sí, obvio. Francesco le fue Francesco el goleador. Sí. Va a saltar San Martín. Hay un empujón de Ceballos, dejó seguir al árbitro. Me pareció falta de Araujo sobre Ceballos. ¿Al revés te pareció? Sí. La tiene Torres. La buscó a Guerrero. La falta de Torres. Les cuesta a los dos progresar. No la tuvo por ahora en Racing Matute Morales, que es interesante, que es muy importante. El pelotazo de Sanguinetti. Sacaba la pelota como podía Luchetti. Va sacando Araujo. La vuelve otra vez Sanguinetti. Se prepara Kravinsky. ¿Cuándo se le termina el contrato al capitán de Racing, a Kravinsky? En junio. Pero el pase es de Racing. ¿Todo? No, todo no. La va sacando Torres. Intentaba López. La salida por el fondo para abajo. Me quedé con las ganas de ver a la reserva de Banfield, que va puntera, sí, ¿no? El líder. Y con 8 puntos de ventaja. Hoy se suspendió para preservar el campo, pero gran candidato a quedarse con esta parte del torneo. Reserva, ¿no? Hay tiro libre que será para Banfield. Le va a pegar esa pelota el Moncho Fernández. Todavía no apareció en juego Rodrigo Palacio. Se desespera Kravinsky. Sabe que es la típica jugada con la cual llega el gol Banfield. Centro frontal para que uno de los grandotes cabecee la pelota al medio e ingrese Ceballos con su defecto San Martín, que ha ido a buscar. Y va a pegar Sanguinetti. El centro que llega, va Ceballos. Se ha salvado Racing. Lo cantamos, lo dijimos, por América. Decíamos en el comienzo de la transmisión que Banfield tiene buen juego aéreo. Con los 4 del fondo y con los 3 de arriba. Además maneja bien la pelota detenida. Queda parada la línea de Racing, hace zona en el fondo, todos miran, observan, y en la jugada anterior ya lo habían buscado a Ceballos, que tuvo que salir lejos Luchetti. Ahora otra vez, pasa apenas afuera, la chance más clara del partido hasta aquí. Asaltando Guerrero, se juntaba con López, movedizo, arrancó por derecha, después fue por izquierda, ahora otra vez a la derecha, la tiene Chaquito Torres, lo marcaba Mato. ¿Lo vamos a relatar en Colombia, Torres? Sí, por supuesto, soy americano. Enganche, se viene López. Busca el primero Racing. Venía sacando la pelota como podía Coca. Luchando Buján. Ganó Pinola. La recupera Coca. Trabó Pinola. Lateral que será para Banfield. ¿Cuánto sabes de fútbol? Envía un mensaje de texto desde tu celular con la sigla DXT al número 8466. Gana premios fabulosos. Va a estar partido Racing mientras no tenga la pelota Matute Morales. Por ahora no la tocó el 10, por eso depende demasiado del juego de Lisandro López. Se venía Palacio, falta contra Rodrigo. Tiro libre que será para Banfield, que busca el primero de la noche. Sí, y por eso Banfield empieza a emparejar el partido y a tener más la pelota que su rival. Tiene un aire al Cata Díaz, Cabral, ¿no? Sí. En el juego incluso. El centro que va a llover, buscando la cabeza de ese gallo. Atención con el Gaby Amato. Se ha mandado también Tavio, también Sandelli, busca San Martín, salió Luchetti. El rebote lo busca Coca, había una mano que fue casual, dijo el árbitro. Remate del Moncho Fernández. Quilmes, sponsor oficial de la selección argentina. Kravinsky sacó muy bien con el cuerpo a Tavio, porque parecía que iba a cabecear libre, y sin embargo lo chocó en el camino el 2 de la academia. No estuvo bien en toda la semana Luchetti. Seguime lo que está elongando los aductores. Y por eso no saca del arco él. No, claro. Es más, iba a atajar Cuenca. Tiene una distensión en el aductor derecho. Otro que no estuvo o que no está bien todavía recuperado es Matute, que estaba leyendo que no le pega la pelota desde lejos, desde afuera, ¿no? También es cierto, por eso fue reemplazado el otro día Matute. Por él entró Marinelli, que hoy no está. ¿Fue operado de hernia de disco, Morales? Sí, por eso estuvo mucho tiempo sin jugar después de desvincularse del Veracruz. ¿Lo quiere la América, Matute Morales? Yo tengo que se quede en Racing, ¿eh? Ah, tengo un dato. Me dijeron que Lisandro López no está vendido todavía y que en Avellaneda
esperan el paso del iraní y sus dólares. Después tenés que contar del Cholo Simeone, que hoy por hoy es la noticia para la gente de Racing. La atención que sigue la jugada, se viene Banfield, busca a Mato, llegó Tavio, la levantó para Mato un poco larga, va a cerrar Gravinsky. Ganó la pelota Mato. No hubo falta, dijo el árbitro. Este es el Gaby Mato. Está esperando Ceballos. También Palacio. Venía cerrando Cabral. Iba a llegar el Chaco Torres. Llegó San Martín antes. Está todo invalidado. Había offside de Ceballos. Reclamaba, me parece, una mano Gravinsky de Amato. No me pareció. Se llevó con el cuerpo. El hombre de Banfield por la izquierda. Después, en el centro quedaba el más bajito de los delanteros, que era Palacio. Perdió. Y más tarde, esta posición adelantada de Ceballos. Intenta más Banfield ahora, ¿eh? Emparejó el partido y tiene más la pelota. Quiero recordarles un dato que no sé si es muy común hoy en el fútbol argentino, salvo un técnico muy joven. Falcioni fue compañero de Amato y del Moncho Fernández en Gimnasia en la década del 90. Atención, que se viene la academia, probó el Chaco. Con Italcred tenés adelantos efectivos en Red Bull y Banelco. Solicita tu Italcred al 4365-5555. Mañana, ¿qué tenés que hacer? 4:30 de la tarde. Ver a los Pumas. Ver a los Pumas, correcto, ¿eh? Frente a Sudáfrica, en la cancha de Vélez, transmisión de América, con los relatos de Juan Pablo Alessandrini y los comentarios de dos Pumas, ¿sí? Que no juegan ahora, por supuesto, son ex Pumas, Ignacio Fernández Lobe y Pablo Kamerlich. Se viene con la pelota Chirola Romero, está esperando Licha López, también Guerrero, buscaba Licha. La sacó contra su propia meta Tavio. Tiro de esquina que será para Racing, que busca el primero. Que viene el coloradito. Sí, primera jugada profunda de Racing, llegando hasta el fondo, usando la izquierda. La hizo bien Romero, levanta la cabeza y se la da Guerrero. No llega apenas, salva provincialmente Sanguinetti y después completa Tavio. El centro que llegó, estoy viendo a Cabral, sacó arriba de cabeza como podía Ceballos, que va y gana en las dos áreas. La busca Gravisky. Uy, cómo se metieron con todo. ¿Dejó seguir Maglio? No, no dejó seguir Maglio. Durísimo, ¿eh? Sí, no hubo mala intención, ¿eh? No, pero fueron los dos con las piernas para adelante. Yo creo que ni siquiera fue falta. Es un choque involuntario del hombre de Banfield, de Palacio, sobre el jugador de Racing. Y seguramente lo que hará Maglio es dar un bote a tierra. No creo que cobre infracción para ninguno de los bandos. A propósito de Palacio, que está tirado en el suelo, la idea de Boca es, se sabe que tiene que ir en junio a Boca, la idea es que vaya en enero, que empiece a hacer la pretemporada en enero en Boca. ¿No hay una promesa de los dirigentes de Banfield, de Portelli y compañía, a la gente de Banfield que se queda hasta junio? Sí, 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 esa es la idea. Por eso, Boca lo que quiere hacer es presionar ofreciendo jugadores. Cángeles, Carreño, son los que se han nombrado. Esto no lo quiere Banfield. Si lo desean en enero, que pongan, reitero, $1.5 millones. Yo viajé con Portel hoy, justamente en el asiento de al lado, en el avión. Veníamos del sorteo de la Copa Libertadores de América. Y él me decía que toda la intención es que se quede tanto el técnico como la máxima figura de Banfield. Dependerá de la plata que pongan, como dice Pinzón, ¿no? Falcioni se va a quedar, va a dirigir la Copa. Eso seguro. Y Vilos también hasta junio se queda en Banfield. El Caracas es un equipo, hasta hoy Alianza Lima de Perú. Exacto. Ellos creen que casi seguro va a ser Alianza Lima. Y el Pachuca. Y el Pachuca, ¿no? El Pachuca, lo que pasa es que los otros dos equipos mexicanos se definen un octogonal en enero. Claro. Por lo tanto, recién ahí se van a reordenar en el fútbol mexicano. Lo que te puedo decir es que seguramente los viajes serán en charter y no en vuelo de línea. Eso lo estaban definiendo hoy. La buscaba el Gaby Amato. Va llegando Cabral. Atrás para Luchetti. A presionar venía Palacio. Se prepara San Martín. Venía saltando Diego Armando Barrado. La recupera Amato. La tiene Gravinsky. Araujo. La pide Torres. Va a picar Guerrero. ¿Cuánto sabés de fútbol? Envía un mensaje de texto desde tu celular con la sigla TXT al número 8466 y gana premios espectaculares. Bueno, te empiezo a preguntar, Lópezito. Hablábamos recién que tiene 11 goles Lisandro López, el delantero de Racing. Por ejemplo, ¿con cuántos goles
fueron goleadores a través de la historia de nuestro fútbol, algunos cracks, algunos grandes jugadores. Mira, desde que se inventaron los torneos cortos, te digo, recuerdo Ramón Díaz, año 91, 14 goles. 91, Ramón Díaz, 14. Y en el 94, Crespo, 11 goles. El Turu Flores, en el 95, campeón Vélez, 14 goles. Se viene Torres, Palermo. La pelota para Chirola Romero, en el 98, es una parva, creo que hizo 20, Palermo. Palermo rompió todos los récords, ¿no? Es el récord. El más bajo registro es de la Torre, 9 goles en torneos cortos. Compartido ese registro, ahora me lo contás. Para que se mire con la pelota Racing, la buscaba Lisandro, todavía no entra en juego Matute. Si no entra en juego Matute, no juega Racing. Va enganchando San Martín. ¿Hizo 20 o no en el 98 Palermo? Sí, 20 goles. El bicampeonato de Bianchi con la racha de partidos invicto. Buena memoria. La va buscando López. Se está mostrando Chirola Romero. Ahí aparece suelto Chirola Romero. Puede levantar centro. Está esperando también el coronadito Guerrero. Sacó como podía la pelota Tavio. También llegaba Sibeli. Le viene quedando a Buján. Le quedó Pinola. La tiene Matute. Le va a jugar Chirola. Nos animó. Soltó para Barrado. Atención que puede ser el primero de la academia. Viene Barrado. Le hizo bien Barrado. Espera Guerrero. Tiro de esquina que será para Racing. Le busca el primero en 15 minutos. Bien Racing porque ahora usa las puntas. Antes habíamos mencionado la jugada de Romero por la izquierda. Y ahora usó a Barrado en la derecha. Tiene que jugar por allí. Esperando Cabral, también Guerrero. A saltitos en el lugar Pinola. Espira Gramisky, sueña Racing, quiere el quinto consecutivo. Sacó la pelota como pedía el fondo de Banfield. Le queda la pelota otra vez a Racing. Con Toro viene Matute, enganchó Matute, sigue con la pelota el 10. La hizo muy bien, está esperando en el medio Cabral, todavía Cabral. López. Son esos jugadores que no le puede dar un metro, no le puede dar un segundo porque hace lo que hizo aquí. Una jugada que se pasa en el centro aéreo. Viene el rebote, la maneja bien Chirola, elige el lugar, es Matute Morales. Elude un hombre más, después mete el centro y lo encuentra libre, solo, increíblemente solo, porque Tavio lo pierde a Lisandro. Pecho y antes de que pique, gol. Golazo de Racing. En la primera chance clara que tiene en el partido, empieza a facturar. 100% de efectividad y lo hace su goleador. Jugador enorme, ¿eh? Uno de los mejores del campeonato. Lisandro, para Racing 1-0. Bueno, un millón más vale, Lisandro. Hombre que mira Pekerman, ¿no? Para la selección. Merece la selección ese chico, juega muy bien. La tiene Matute, se va soltando Chirola Romero, está esperando López, también Guerrero, está solito Guerrero. El enganche de Matute es una de más, todavía espera Licha López. ¡Uy! ¡Lo va a hacer Pinola! ¡Pinola! Quilmes, sponsor oficial de la selección argentina. Sería una pena que Racing se desprenda de Lisandro López, ¿eh? Estaría muy bueno que se quede en Racing la próxima temporada. Racing con un par de refuerzos pelea el campeonato. Bueno, le agradezco a Jorge Cicodicola, Pablo, Harry, todos los chicos de prensa. Qué bien nos atiende la prensa de Racing, ¿eh? Cada vez que venimos. Bárbaro. Walter Machado da Silva, año 69, último goleador de Racing en un campeonato oficial. La tiene Tavio, la pelota para San Martín, la espera Mato, también Palacio, va presionando Matute, pero le quedó la pelota. La tiene el Moncho Fernández. ¿Cuántos años tiene el Moncho? ¿Treinta y cuántos? Tres. ¿Quién se abrazó Lisandro en el gol, que vino acá al banco de suplentes? Con Sibeli, casi pierde la pelota, sí. Te digo, no vi a quién abrazó primero, ¿eh? Después fue una montaña de abrazos con todos los suplentes. Se va preparando Ceballos, venía ganando acomodado el cuerpo Gramisky. Tiene Araujo, es de Racing Araujo, ¿no? No, está préstamo. Ah. ¿De quién es el pase? De un grupo empresario. Matute se encuentra con Barrado, sigue Matute, va a luchar San Martín, casi le quita la pelota. Ahora sí llega Tavio. Este es Buján. La está pidiendo a Mato, el enganche, el enlace, el nexo. La va soltando para Palacio. Viene cerrando Putito Araujo. De buen partido. Gramisky, Araujo. La viene pidiendo el Colorado Guerrero. Torres. Ya se abre Pinola.
Chaco Torres jugaba de delantero en las inferiores, ¿sabían, no? De 9. Ah, no sabía. Sí, la octava y la novena. Mira, el abrazo de Lisandro López fue para Mario Cuenca. Proyecta el juego Araujo, soltando la pelota para que enganche, para que se venga el jugador Romero, que se cambie de punta. Por eso me confundí, esperé un segundito para ver el número. Sigue Chirola, falta contra Chirola, sí señor, falta del Gavi Amato, del Moncho. Tiro libre que será para Racing, que busca el segundo. Lo cobró Carlos Maglio, y lo organiza Maglio. Y ganó en tranquilidad Racing con el gol. Ahora mantiene la pelota, domina, justifica la diferencia y busca el segundo. Fíjate, van todos, va Gravinsky, va Pinola, va Cabral, y gana 1-0. Así que es muy bueno lo de Rivarola. 70% de los puntos, Rivarola, dirigiendo Racing. A levantar ese centro, Matute Morales. Cabral y San Martín, y claro, y se ríen. El encuentro histórico. Cabral y San Martín. Porque es justo la marca de Cabral, tiene que ser San Martín, ¿eh? El centro de Matute. Venía sacando la pelota el Moncho. También Ceballos. Viene combinando a Mato. Lo buscan a Palacio. Era Buján. La recupera Cabral. La sacó cortita. Justo estaba el Chaco Torres. Intentará Barrado, que se cambió de punta. Cambió con Chirola, ¿no? El tema es que quedaron así de la jugada detenida anterior. Ahora van a cambiar otra vez. El anterior campeonato el goleador fue Zárate. Hizo 13 goles. Lisandro hasta aquí tiene 12. Hizo 6 en los últimos 4 partidos, Lisandro. A mí me gusta recordar esos nombres que tuvieron poca fama los equipos de primera. ¿Se acuerdan de Tafarel? Un 9 que jugaba grandote. En Newell no jugó. Y jugó en Banfield también de 9. Sí. El centro que sigue buscando a Ceballos, está todo invalidado. Y todo adelantado Ceballos. Es un dolor de cabeza Ceballos para la defensa de Racing. Mientras vamos a disfrutar del gol de Racing, el centro de Guerrero, pecho y gol. Qué buena definición, ¿no? Sin que pique, no la deja bajar. El centro es muy bueno también del cobrado de Guerrero, el uruguayo. Y la definición de Lisandro López, el Licha. Y aquí el abrazo con Cuenca. ¿Cómo lo vio López? Se viene con la pelota Romero, está pidiendo Guerrero, buscaba también López, viene sacando Sanguinetti, se prepara Palacio, luchaba y ganaba Pinola, la tiene Cabral, ojo que llega Ceballos, la entregó corta, llega Luchetti, y a la miércoles el aductor. La entretiene y lo buscan a Palacio, falta de Cabral, no, dejó seguir, ganó bien la pelota limpiamente, está ganando Racing 1-0, gol de López, de este señor, que tiene un cañito que no sale, la ganó Tabio, que se va tirando hacia el medio, Buján. La salida al medio con San Martín. Ya se abre Cristian Tabio. San Martín decide con Ceballos. A marcar Gravinsky. La pelota para Buján. Abierto pide la pelota para Palacio. También al Gavi Amato. Solito Tabio. Si la ven por izquierda picando. Ahí lo vieron. Y se viene Banfield, que quiere empatar. A cerrar va Araujo. La pelota para Buján. Ya la tiene el Chaco Torres. López. Torres. Otra vez López. Espera Araujo. Tendrá que limpiar atrás para el arquero. Se anima Carlitos Araujo. Ahora sí, en el medio espera Gravinsky. Es más seguro Luchetti. Gravinsky la saca sin complicarse. La buscará Guerrero. Sanguinetti como Bruce Lee. Con la patita para arriba. Falta contra Guerrero. Sí, señor. Fue de Tabio. Imparable el coronadito, ¿eh? Le decía a algunos amigos de Racing, cuando Guerrero no jugaba, que había tenido la chance de transmitirlo 3 o 4 veces cuando él jugaba para Nacional en la Copa Libertadores. Y que siempre lo había visto jugar bien. Me parece un jugador de mucho futuro, Guerrero. Ya tiene 12 en la tabla. A los 16 minutos facturó Lisandro López. Quiere el segundo de la Academia, que le gana Banfield. Mete el quinto triunfo consecutivo. ¿Y se mete con cuántos puntos en la tabla y en qué posición? Ya me lo cuenta mi amigo Gustavo López. Llega por esa pelota Pinola. Romero. La tiene López. La hizo bien López. Espera Guerrero, levantalo ahora. Licha al centro. Y el córner que será para Racing. Los aplausos para este hombre, para este crack. Para Lisandro López. Y ha mejorado físicamente Racing, porque fíjate cómo la tira larga ahora Lisandro López. Y supera al rival. En algunos partidos lo vimos contra Quilmes, por ejemplo. Y no estaba tan bien. Está rápido Racing. Domina, gana y es mejor que Banfield. Y otra vez la marca de San Martín sobre Cabral, que se le escapó. Atención que va Cabral. Llegaba Mato también para defender la pelota, pero el saque de meta.
Envía un mensaje de texto desde tu celular con la sigla DXT al número 8466. Gana premios espectaculares. ¿Cuánto sabes de fútbol? Racing suma 26 puntos y comparte el sexto lugar con Banfield y Lanús. ¿Repasás el banco de Banfield? Cómo no, Leyenda, Barraza, Gastón Galván, Vilos y Svitanich. ¿Por qué suplente Vilos? Porque vuelve después de 5 fechas. Va picando habilitado, atención, Palacio, viene Palacio, va a cerrar Araujo, le hizo bien Palacio. Au. ¿Perdió el puesto con Buján, Vilos? No, no, lo de Vilos fue en el partido contra el Independiente, tuvo un corte. No, pero yo sé, pero ¿quién entró por el Buján, imagino, no? Buján jugó siempre, lo que pasa es que rearmó el medio, porque empezó a poner a Mato, Palacio y Ceballos. Tienes razón. ¿Entendés? Lo puso a Mato, entonces. ¿Sigue el Gaby? ¿O se retira? A mí me han dicho que tiene ganas de seguir, por lo menos quiere jugar a Libertadores. Es un premio para muchos jugadores, ¿no? Está para seguir, ¿eh? Me parece que no está para... Pero bien, ¿eh? Amato hizo 4 goles en el torneo. Es el segundo goleador del equipo detrás de Palacio, que tiene 7. Siguen a Gravinsky, no está bien, se está preparando Diego Crosa en Racing. La tenía Barrado, ya soltó para Torres, está ganando Racing 1-0 a los 16 minutos, un centro de Matute, gol de Licha, Elisandro López, que tiene 13 y es el goleador del torneo, 12 goles. Eso me uno. Llegará Palacio, marcó y anticipó Cabral. Otra vez Matute, va picando Chirola, no le puede dar el pase, no puede meter el estiletazo, uno de los tres mosqueteros. Falta contra Matute, si ese señor le cerraron el camino, tiro libre que será para la Academia. Es muy parejo también el trabajo de Cabral en Racing, ¿eh? Anticipando, él comenzó la jugada. Un pibe que tiene, ¿qué edad? ¿20? Muy joven, ¿no? ¡Cristian! Se desespera Rivarola, ¿no? Le dice a Gravinsky, perdóname Gustavo, 19. Estaba diciendo a Gravinsky, le pide que no vaya a cabecear por la lesión que tiene. Está esperando el coloradito Guerrero, también Gravinsky, cerró de cabeza Sanguinetti. La tiene otra vez Matute. La presión intenta hacer de Banfield. Sin embargo, la saca Araujo. La pelota para Barrado, va a cerrar San Martín, este se la va a poner. Ahí va Barrado, y la pelota muere al lateral, que será para... Se vienen las fiestas ahora, y entonces uno se va a pasar seguramente con las comidas y con las bebidas. Y el cuerpo se va a encargar de demostrarlo produciendo acidez estomacal. Y entonces, para eso, Fabián, ¿qué recomendamos? En estos casos, tomando hasta 2 comprimidos diarios de Espaven, logramos reducir la producción de ácido del estómago. Espaven se vende exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Vamos a hacer un pequeño repasito después de los que están a préstamo y los que son de los clubes en este Racing, en este Banfield, ya que falta una fecha para que termine el campeonato. Bueno, 2, ¿no? Para los demás. Pero para ellos, 1. ¿Cómo no? Le tiene Araujo, la busca Guerrero, lo marca Sanguinetti. Está ganando Racing 1-0, este es Guerrero, el oriental Guerrero. Matute, la levantó para Barrado. Llegará Barbosa. En el año 75, ya hablamos de goleadores, Héctor Escota de San Lorenzo hizo 32 torneos largos. Qué bárbaro. Torneos largos, ¿no? 32 goles. ¿Tenés alguno de Carlos? Carlos Bianchi en el 71 hizo 36 goles. El centro que busca Ceballos. No sé, un delantero que quisiera 36 goles en una temporada, Gustavo. Bueno, hizo 1.47, ¿sabe quién fue? ¿Quién? Arsenio Erico de Independiente. Año 37, 47 goles. Qué bárbaro. Temporada. La tiene Sanguinetti. Lo van buscando a Palacio. Se prepara y resta de cabeza Cabral. La tiene Torres. Lo puso en primera Ardiles a Torres. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. Si Tevez costó 20 millones, ¿cuánto vale Lisandro? ¿Y si Lucho vale 10? Mirá, primero tiene que rendir bien la selección Lisandro López, cosa que hizo ya Tevez siendo campeón de América en sub-20 y ganando los Juegos Olímpicos, ¿no? Atención que se viene Banfield, la tiene Amato, Sanguinetti. Ganó una Libertadores también, claro. Tevez, ¿no? Fue campeón del mundo, con Boca. La busca Fernández, perdón, porque se viene el equipo del taladro. La va a buscar Palacio, le viene manoteando de la camiseta el jugador Pinola. Va a hacer falta contra Palacio, sigue Palacio, que bien juega Palacio. Soltó la pelota a Buján. Atención que la pide el Moncho, la pelota para Ceballos. Ganó Gravinsky, que muestra no estar dolido. La hizo muy bien, la sacó hacia adelante. Otra vez López, que bien jugó López. Soltó para Chirola, se viene la Academia, que quiere el segundo. Un palo más, sumar a Lisandro. Restó finalmente como podía Coco.
Otra vez Palacio. Sí. Los goles de Lisandro López. Hizo de cabeza de cualquier lugar, parital derecho a izquierdo. Hizo con la pierna derecha y con la pierna izquierda. Hizo goles de penal. Es un jugador que, cuando está bien físicamente, rinde muy bien. Busca la pelota Ceballos, la tiene Palacio, y la pelota que mara el córner que será para Banfield. Atención que se viene el equipo del sur. Bueno, estamos en el sur, pero más al sur Banfield. Le va a pegar Palacio y van los grandotes. Ojo con Sibeli. Y aquí, con Cristian Tavio. Aquí es peligroso Banfield, en estas jugadas. Algo le dice el Gavi a Cabral, ojo con el codito. El centro de Palacio, se quedó Luchetti. Sacó la pelota como podía el fondo de la academia y ya la tiene... sacándola a cualquier parte Lisandro. Fue malo el centro. La buscará Guerrero. Tenía sobrando el Moncho. La ganaba el Moncho. Sanguinetti. Si ingresa dinero en Banfield, la idea es traer un central, un lateral, un enganche y un delantero. Para hacer uso de los cuatro refuerzos. Pero siempre y cuando entre dinero. La van cambiando de frente. Busca Palacio. Venía cerrando Romero. Y quiere Falcioni nombres de primera línea. Otra vez Buján. Abierto Palacio. Lo persigue Romero, sigue Palacio. Lateral que será para Racing. No está enchufado Palacio. Banfield lo necesita. Recién tiene un centro demasiado elevado, muy bombeado, que habitualmente facilita el trabajo defensivo. Por eso no pudieron ser certeros con la pelota detenida de los hombres de Banfield. Vos me decís que tiene un problema muscular Luchetti, ¿no? Sí, en el aductor. Bueno, para él entonces, ¿qué le podemos recomendar, Fabián? Salicrem, porque es analgésico y antiinflamatorio. Háblalo con tu médico que seguramente te lo va a recomendar, porque en Salicrem confían diariamente miles de personas. Amonestado Ceballos. Vamos a repasar algunas cositas del domingo, de las finales que se vienen. Dale, ya. América ahora a las 5 de la tarde, horario especial. 5 de la tarde con la definición del campeonato. Estaremos en Rosario, estaremos en La Plata y por supuesto también con River. La busca Ceballos. La tiene Palacio. Este es Buján. Le quedó a Ceballos. Construir Salud, obra social del personal de la construcción. Marcó mal Racing aquí, porque no retrocedieron los mediocampistas. Siempre, fíjate, siempre sobraba un jugador, son 3 contra 2. Siempre sobra un jugador de Banfield. Aquí a la izquierda había uno libre, no lo vio Ceballos. La protegía Matute Morales, venía perdiendo con San Martín. Andrés San Martín que soltó para Palacio y pasó el pelado al ataque. Atención que va San Martín por el medio. Está levantando la mano, pidiendo la pelota también por el otro costado el Gavi Amato. Pero se demora Palacio. La soltaron por el Moncho, ya se arma la defensa de Racing. Aparece Tavio, va a presionar y a ganar esa pelota Araujo. Y ahora agarrate Banfield, con todo se viene Araujo. Uy, ¿qué pasó, Carlito? Otra vez el tema físico, ¿no? Una demostración de cómo lo superó recién Araujo, el jugador de Banfield. A Tavio. Qué veloz el ex jugador de Rafaela, ¿no? Él y Lisandro López son los únicos que jugaron de titular los 18 partidos de Racing en el campeonato. Lo están buscando a López, que de primera soltó la pelota para Matute, pero viene ganando Buján. San Martín, Tavio, levanta la mano Ceballos, la pelota iba para Ceballos, marcaba Graminski. La buscará el Gavi Amato, era Palacio que se cambia de punta, lo viene cerrando el jugador Araujo. Este es Palacio, levantó el centro para Ceballos, sacaba Cabral, el rebote lo busca y lo gana Buján. Empezó a aparecer Palacio. Empieza a venirse Banfield. Sí, señor. Le aparece Palacio a Banfield. Este es Tavio. Qué bien la hizo Tavio. El centro para Ceballos. Oh, contra su propia meta. Cabral mandó, incrustó, clavó la pelota contra el córner. Se viene el taladro a los 33. El problema de Banfield es que desborda por las puntas. Pero solamente está Ceballos con las 3 o 4 defensores de Racing. Creo que la pelota no va a volver más, ¿no? Parece. La tribuna. La imagen de Renato Sibeli, que ahí va a buscar por arriba el grandote, el número 3. Rodrigo Palacio, que le va a pegar con derecha. Está esperando Ceballos, está atención con San Martín. La pelota le quedó a Sibeli. La rosa pelota como podía el volante de Banfield. Otra vez buscará Ceballos. Le va sacando finalmente el Chirola Romero. Tavio, de los goles que han marcado en primera, que son 4 entre Olimpo, Banfield e Independiente, nunca marcó con el pie, siempre de cabeza.
Presiona, presiona Banfield, se viene. Por arriba, el equipo de Falcioni. A defender Pinola, también Cabral. Se desespera dando órdenes Luchetti. Palacio, el encargado de levantar la pelota desde las puntas. Lo vio a Cibeli, se prepara San Martín. Es muy baja la marca de Araujo. El centro que llegó, busca Cibeli, Amato. La vuelve a ganar Tavio. A la marca Gavinsky. Y el lateral que será para Banfield. Empieza a presionar Banfield. Ha levantado mucho en los últimos minutos. Se ha quedado Racing López. Sí, casi siempre gana Banfield de arriba. Ahora te cuento. El centro que busca Ceballos y la peina. Está esperando a Mato. Venía sacando a Araujo. Otra vez el rebote para Tavio. Sigue esperando a Mato. Sigue esperando San Martín. Fuera del área San Martín. Disfruta el sol como disfrutás del fútbol. En el área de Racing decía siempre cabecea Banfield, pero nunca pudo hacerlo de manera cómoda. Como grita Rivarola, habla poco con nosotros, pero con los jugadores habla mucho, claro, parece. Le dice, cuando Guerrero se cierra, vos por afuera, vos de extremo. Y recién le pedía a Guerrero que siga al lateral de Banfield. ¿Se acuerdan dónde arrancó Rivarola ustedes el fútbol? ¿Poletti? Sí, Poletti. O va a salir con una bomba. La tenía Buján. Titular cuando River ganó la Copa Libertadores. ¿Qué jugó en México Rivarola? La producción de Fernando Bruno. En el, a ver, en el Santos Laguna jugó. Entre otros equipos. La sacaba Cabral. El lateral que será para Racing, que está ganando 1-0, 36. Se cayó un poquito el partido, ¿no? Es cierto, porque no tiene la pelota Racing. Ahora la dominó Banfield, presionando y tratando de empatar, pero no lo hizo de manera prolija. Se está disputando en Buenos Aires la etapa nacional de la Copa Coca-Cola. El miércoles llegaron los 7 equipos ganadores del interior del país y junto a los 5 campeones de Capital y Buenos Aires comenzaron la definición de este emocionante torneo. Así que atención con la Copa Coca-Cola que está muy buena y las imágenes las veremos en el entretiempo. Se viene con la pelota Matute Morales, quiere el segundo, la Academia está ganando 1-0, gol de Lisandro López, un lujito de Matute que después voló para la foto. Y el tiro o la pelota le corresponde a la Academia, atención que buscará por arriba el segundo de la noche. Mirá que jugada Matute. Muy linda la hizo, le pegó a Cibeli, hay córner y ahora no van ni Gravinsky ni Cabral. Vio la tira finalmente Maglio, la tiene rápidamente Racing. Buscando el centro para López, también para Guerrero, el lateral que sigue siendo, la pelota que sigue siendo de la Academia, se levanta su gente, estamos en la noche, quinto triunfo consecutivo de la gente de Rivarola, que ganó el 70% de los puntos disputados cuando dirige a Racing. Ya la tiene otra vez Banfield. En el Pachuca jugó Rivarola. La busca López, era Palacio, perdón, falta, dije López. Lo veo parecido a Palacio López, por eso. Mirá si hubiera empatado algunos partidos Racing en aquel momento cuando estuvo mucho tiempo sin ganar, ¿eh? Empató poco, empató 2 nada más. Estuvo 10 sin ganar. Tiene un aire futbolístico, ¿no? Palacios y López o no, estoy loco. Sí, sí, sí. Salen para los dos perfiles, tienen gol. La tenía Rodrigo. Y lo está buscando Buján. Cerraba Romero. El centro que buscó a Ceballos. Sacó Araujo. Otra vez Chirola. Cerrando Sanguinetti. La tiene Tavio, levanta la mano Ceballos. Este es Ceballos. Fernández, Buján. San Martín que le pega. Ahí va San Martín. Saca remeta que se va para Racing. Le cuesta llegar a Banfield y por eso es bueno este recurso. Pegarle desde afuera. No lo había usado mucho el equipo de Falcioni. Aquí sí lo hace. San Martín le pega con la derecha, cruzado, se va un metro afuera, un poquito más. 2 metros. ¿Qué dijo Rivarola después de este saque de meta? No, ahora está tranquilo, ¿eh? Charlando con Colombati. ¿Quieren cosas de Newell's y Gimnasia para el domingo? Ya vamos, Toti querido, pero ¿para qué se viene Banfield? El centro acabó de levantar a Mato. La hizo bien el Gaby Mato, tenía que tirarlo ahí al centro. Ya se acomodaron todo, y claro. Le quitó la pelota a Araujo.
La sacó Cabral. La busca López. Matute. Abierto, espera Barrado. Pasó al ataque Guerrero. Qué solito está Chirola. Qué solito está Chirola. Qué solito está Chirola. Chirola, Chirola, gol. Fue un golazo espectacular, a un toque, a pura velocidad, a pura precisión también. Si existiera el manual del contraataque, la tapa tendría que ser esta, ¿eh? Impresionante. Roban en su campo, tocan rápido, Guerrero levanta la cabeza y se la pone justita, bien justita a Romero, que picó solo, libre, no la deja picar, también le sobrepique, le da al ex jugador de Gimnasia y Racing gana, ¿eh? Por contundencia, gana 2-0. Golazo espectacular. Primer gol de Chirola en el campeonato. Y la bronca de Falcioni, ¿eh? No nos pueden agarrar tan mal parados. La busca Palacio. Quiere descontar Banfield. Buscaba Ceballos. Ahora tiene Luchetti. No lo sumarán a Rivarola para Boca ahora, ¿no? A la lista de técnicos, ¿no? 16 sobre 24 está sacando Rivarola. Y Banfield tiene un récord... También ha perdido 3 partidos hasta ahora, sin contar este. Los 3 como visitante, invicto como local termina Banfield hasta ahora. Juega uno más el domingo que viene con Argentinos. Racing entró en la historia por estar 10 partidos sin ganar, ¿no? Exactamente. Bueno. Se viene Barrado, va Barrado. Ahora va a entrar en la historia porque va 5 partidos consecutivos, ¿no? No es fácil ganar 5 partidos consecutivos. Bueno, claro, no. La está buscando Guerrero, también López. Le quedó a Guerrero. Pega todas el colorete. En este campeonato, recordemos el San Lorenzo de Pellegrini que ganó 13 seguidos, ¿no? Claro. Qué bien juega Guerrero, ¿eh? Tocó poco la pelota, pero metió las 2 asistencias de gol. La saca Pinola, Torres. Chirola. Va a ganar Cabral, la marca de Buján. Se prepara Guerrero, está en todos lados el Colorado. Mirá cómo lo aplauden. En poco tiempo, en pocos partidos, se hizo ídolo, ¿eh? Este es el sexto que juega, tercero de titular. Ahí está la jugada de Guerrero. Sin ángulo, remató porque no tenía compañeros. Levanta la cabeza y le pone justita la pelota a Romero. Pocos jugadores de Banfield pasaron la línea de la pelota en el retroceso. No pudo resolver en defensa el equipo de Banfield. Lo agarraron muy mal parado y de contra Racing puso el segundo. Ahora vamos a contar dónde jugó en Uruguay Marcelito Guerrero. Tiro de esquina que será para Banfield. La desesperación de Falcioni, que ve que su equipo pierde 2-0, pero tiene puesta la cabeza en la Copa Libertadores. Del año que viene, se vamos a repasar sus rivales. Lindo centro, bien bombeado, usted esperó arriba y ganó metiéndola adentro Buján. Es que gana siempre, pero no cabecean cómodos. Y ha sido Sibeli. La viene buscando a Mato, la va soltando para Ceballos. Se prepara San Martín, que solito lo veo entrar a Sibeli. Hacia atrás. La tiene Luchetti, el pase de Gravinsky. Jugó en Villa Española, Guerrero, y en Nacional, donde fue campeón. En el primer semestre del 2004. Jugó contra Racing en la Copa Libertadores, en un partido bárbaro del equipo de Ardiles aquí. La vega suplente del Gurialde. La está buscando Palacio, muy estacionado por derecha. ¿No debería cambiar un poquito, ya que por allá no está haciendo estrago, no está haciendo nada? No está dando buen resultado a Banfield tener los 3 delanteros, porque ninguno de los 3 conduce al equipo. No hay un conductor natural, no hay un enlace. La falta del Gami Mato contra Torres. Pensá, Gustavo, que casi no estuvo Garrafa Sánchez, solamente 6 partidos en este torneo, fue operado de pubialgia, va a estar para la pretemporada. ¿En quién piensa Racing a nivel refuerzos? Mira, está seguro la vuelta de Úbeda, el Cholo Simeone, que vos mencionabas. Atención, que se viene Guerrero, indescifrable para la defensa del taladro. Sigue Guerrero, para amarillo y tiro libre de gol para Racing. Segundo amonestado Sanguinetti. Mira que Sanguinetti juega bien, es un jugador parejo. Pero Guerrero lo superó, juega muy bien por las puntas, por las dos, puede jugar por la derecha como por la izquierda. A mí me sorprendió que no lo hayan puesto antes
quizá no estaba bien físicamente, ¿no? En la época de Filiol. ¿Me permiten decir algo? No te pareció falta. A los 44 minutos del primer tiempo, de la anteúltima fecha, estamos en presencia de una de las figuras del torneo que viene, de Guerrero. Me encanta. A pegarle esa pelota, Matute Benares, está esperando López, lo marca Cibeli, va Guerrero que quiere un gol. No lo siguen a López, ¿eh? El centro de Matute. Venía sacando la cabeza al fondo con Cibeli. La gana Torres. La hizo bien el Chaco, falta contra Torres, dejó seguir mal, le era falta contra Torres. La va cambiando Chirola, va Matute, levanta la mano, pide el coronadito Guerrero, sigue Matute, que bien juega Racima, Matute, espera Chirola, Barbos. ¿Cómo se llama el preparador físico de Rivarola? Porque los jugadores de Racing la tiran larga y ganan, ¿eh? Rubén Mancilla. Otra vez Palacio, la hizo bien Rodrigo, está esperando Ceballos. El córner que será para Banfield, está siempre Ceballos. Atento Luchetti. Van todos ahora, ¿eh? Se queda Coca en Banfield y retrocede para el relevo el Moncho Fernández. Después el resto, todos a cabecear. Debe descontar en esta Banfield. El grandote Cibeli, el tamaño de Cibeli, el 1.90 y pico de Renato. Arriba sacando quién, Lisandro López, ¿qué tal? La metió otra vez Buján, le iba a pegar el Gaby Amato, enganchó al Gaby Amato, le hizo demasiado larga. La salida por el fondo será para Luchetti. Así atacó Banfield, ¿eh? Casi atropellando a Racing en algún momento, pero sin claridad. ¿El banco tiene Vilos, me dijiste? Sí, está Leyenda, Barraza, Galván, Vilos y Svitanich. Ya te digo, no sé quién, pero ya está hablando con su ayudante de Felipe Falcioni. Va a haber un cambio seguro en Banfield para la segunda parte. Volvió bien Galván, me dijeron, ¿eh? El jugador independiente. Hay que recordar que Galván estuvo casi 2 años sin jugar. Atención, que busca la pelota Matute, trabó López. La gana Buján, 2-0, está ganando Racing. Goles de Licha López y de Romero, de Chirola. Un centro perfecto del coronadito Guerrero. La otra, la primera jugada, el gol de Lisandro López, centro de Matute. Un centro por derecha, el segundo un centro por izquierda. El primero que fue de Matute. Se prepara Araujo. La busca Guerrero. El enganche de Araujo. Pasó de largo San Martín. Con la de palo, entregó a Romero. Pinola. Lo buscaban a López. La tiene Buján, Coca. Marcaba Romero. Señoras y señores, esta mitad del primer tiempo está ganando Racing 2-0. A los 16 minutos, Lisandro López. A los 40, Chirola Romero. Racing que llega a los 5 partidos consecutivos triunfando en este torneo. Ya estábamos después de la pausa con seguramente un gran, gran segundo tiempo. No se vaya. Se pasa un poquito con las comidas y las bebidas y el cuerpo se encarga automáticamente de demostrártelo, produciéndote acidez estomacal. En este caso, 2 comprimidos diarios de Espaven ayudan a prevenir la acidez estomacal. Hoy existe una nueva alternativa para el tratamiento de la acidez estomacal, Espaven. Cuenta con la fórmula más recomendada por los médicos para controlar la acidez estomacal y prevenir la aparición de úlceras en el estómago. La línea Espaven se vende exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. ¿Vamos a repasar las mejores jugadas y los goles de este primer tiempo? Estaba pensando qué bueno sería que Racing conserve este tridente, ¿no? Porque cuesta mucho crear fútbol y además ser certeros en el área. Y me parece que desde que aparecieron Matute Morales, Guerrero y Lisandro López juntos, dieron buen resultado. Aquí el cabezazo de Ceballos, la primera chance de gol era para Banfield. Aquí está el gol de Racing. Va a llegar el centro de Barrado. Es Matute Morales. Se inicia Matute Morales. Claro. Se la da Guerrero. Ahí está. Pero le inició Matute Morales. Bueno, sí, pero el centro lo tira Guerrero. Asistencia a la cena entonces. La cena. Del uruguayo. ¿Quién inició la jugada? Pecho y gol. Pecho y gol de Lisandro López, que no tenía marca. Lo perdió Tavio. Y por eso entonces el gol de la academia. El que lo perdió fue Cibeli, no Tavio. Disculpen, ¿eh? El gol. Aquí está el segundo, una contra perfecta, Matute, otra vez para Guerrero. Guerrero levanta la cabeza, lo ve libre, solo, no retrocedió, no volvió Banfield y por eso tiene la libertad suficiente como para levantar la cabeza, elegir el lugar y ponerla allí. El Girona de Romero para un Racing que jugó bastante bien y gana 2-0.
Una pausita, ya estamos en el segundo tiempo con una nueva cena que hemos ganado, ya que la asistencia fue de Matuto Martínez. Ya estamos. Con el sistema Knauf se construyen los interiores de los mejores bancos, hoteles, cines, museos. Y para vos, tu casa también es un gran proyecto. Las placas de yeso Knauf son la solución más innovadora, práctica y sencilla a la hora de hacer realidad una obra. Las mismas que podés usar en tu casa, ganando tiempo y calidad. A la hora de construir, no pierdas el tiempo. Llámanos. ¿Querés refaccionar, hacer un arreglo, dejar tu casa mucho más linda? Knauf es la solución. Las placas de yeso Knauf son la forma más práctica, rápida y simple de cambiarle la cara a un ambiente, a un baño o a toda tu casa. A la hora de construir, remodelar o refaccionar, no pierdas el tiempo. Llamá al 0800-888-75-222 y poné manos a la obra. En un ratito estaremos con Antonio Gasalla, pero creo que nos está escuchando ya, porque termina el partido y nos vamos con vos. ¿Cómo te va, Antonio? Hola, 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 comunicando, lo que es la televisión, estas cosas misteriosas, uno está en una punta, el otro en otra y a través de una antena que va por arriba todo, Fantino, López, ¡yuhu!, están ahí en su salsa con el fútbol. Este año hemos sido casi colegas de esta historia, que yo los interrumpo para decirle que después del fútbol, de este partido maravilloso donde sale a relucir toda la cosa de la fiebre del fútbol, después de eso venimos nosotros, cuando ustedes terminen, si es por penales, será a las 4 de la mañana. Cuando ustedes quieran, quédense para ver Gasalla en pantalla. Esta noche tenemos a Alejandra Pradón. Díganle a toda la gente de la Barra Brava que se quede agarrado de la pantalla. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Hasta pronto. En un ratito entonces con Antonio Gasalla estaremos. Cuando está saliendo el local, cuando está saliendo Racing a la cancha, y recién con López terminamos de vender a Lisandro López, ¿eh? Porque entró uno de los espías del Charlton y nos saludó y acá hablamos un poquito de Lisandro López. Le dijimos, tenés que esperarlo un poquito más, no te lleves todos los jugadores de Argentina. Pero tenés que poner toda la plata acá, hermano, porque sí. Te van a llevar a uno de los mejores jugadores del campeonato. No descarten que lo vendan, pero que se quede seis meses más en Racing Lisandro. La carita de Lisandro, perdóname, de Matute, si me lo puedes tomar a Matute con Maglio al lado. Esa imagen, che, es un base con un pivot. Ale. Sí, mira cómo lo mira, che. El otro, la bestia al lado. Mira. Sí. Claro, sí, la verdad que, bueno, es... Ahora un momento para hablar con el técnico de Racing. Guille, solamente ahora, después del partido. Bueno, ¿te ves en el 8 de enero contra Independiente? Después hablamos. Listo, después del partido. Vamos a hablar con algún jugador y te aviso. No le gustan mucho las cámaras a Rivarola. Es un hombre de perfil bajo, está muy concentrado en su tarea. Está Cabral y su encuentro con San Martín, Toti. Esa, la nota es Cabral y su encuentro con San Martín, me imagino. ¿Sí? ¿No? ¿Apuntamos a Cabral o a Lisandro López? Y yo creo que es... Bueno, Lisandro y un Cabral después para retirar, ¿no? Mientras te anuncio que en Banfield va a ingresar Gastón Galván, ya te digo que va a salir. Otro que le gusta poco la cámara, Lisandro López. Bueno, ¿no? Pero vamos a intentar. Inténtelo. Acá está, mirá. Estamos viendo, si no le gusta la cámara de hacer notas, pero... bueno, gracias Lisandro. Felicítelo, escúchame, 12 goles, ya casi tranquilo para ser el goleador del campeonato y esta levantada espectacular con 5 victorias consecutivas. No, tranquilo, pero por esta levantada, como dijiste vos, la verdad que estamos muy contentos todos. Y bueno, ahora esperemos mantener este 2-0 y si podemos aumentarlo mejor para irnos tranquilos. ¿Cómo cambia todo rápido en el fútbol? Los 10 fechas sin ganar. La gente descontenta, ustedes mal, ahora también, 5 triunfos seguidos, se habla que Rivarola tiene que seguir, vos sos figura del campeonato. Ah, el fútbol es así, agarramos una mala racha y bueno, como dijo Matute, nos acordamos tarde, pero nos acordamos y estamos muy bien y con ganas de terminar de la mejor manera. ¿Te quedás un campeonato más? No sé, ojalá, yo tengo ganas. Gracias. Ojalá, nosotros también tenemos ganas de verlo. Me quedé con ganas de Cabral, ¿eh? Auspiciamos el segundo tiempo y nos metemos en él, dale. Va a empezar el segundo tiempo. ¿Ya tenés tu quilmes a mano?
Damon Cabral, Toti. El que se fue en Banfield fue Amato, el que ingresó es Gastón Galván. Sí, decíamos que no le servía esto. ¿Qué número, de... Galván, discúlpame? 26, su tercer partido en Banfield en este campeonato. Y otra cosa, llamó Falcione a Vilos, está junto a él dándole indicaciones. Disculpame, Gustavito. No, 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 ahora lo contamos, cuando arranque el partido. La imagen de Gastón Galván, que entró por el Gaby Mate, como lo marca, como lo indica, como lo está enseñando la pantalla en América. Vamos a ver en el segundo tiempo, Racing está ganando 2-0 con un gol de Lisandro López. Ya tiene la pelota, otra vez la Academia, la va sacando Pinola. ¿Qué le dará Galván a Banfield? Perdió mucho en la mitad de la cancha Banfield. Allí empezó a ganar el partido Racing. Por eso ahora va a jugar con un doble 5. Galván al lado del Moncho Fernández. A la derecha Buján, a la izquierda San Martín. La tiene Barrado. Lo venía buscando a Guerrero. Atención que ganó Barrado. ¡Va Barrado! Cuando venía buscando Barbosa, le quedaba la pelota a Barbosa. Cerró Sanguinetti, no se quiso complicar. Decíamos que no le había dado buen resultado a Banfield esto de jugar con tres delanteros, porque ninguno era el conductor y además perdían la mitad de la cancha la pelota porque no tenían recuperación. Ahora va a ganar en recuperación con Galván, vamos a ver cómo se arregla para crear fútbol. Con goles de López y de Romero está ganando 2-0 la Academia. Ganando Graniski de cabeza, la deja correr Pinola, a las manos de Luchetti. Me gusta la pincha de los árbitros, ¿eh? La ropa nueva. Sí, Pinzón. Sí, ha arreglado las 3A. Con la empresa Penalty, 3 años el arreglo y tienen varios modelos. Hoy uno de ellos es con costado flúo, López. Me gusta. Intentará Palacio, que sigue estancado por derecha. La hizo bien, se escapó Rodrigo. Está esperando Ceballos. Bueno, es el borrazo. Debe aparecer Palacio, lo decíamos en el primer tiempo y lo reclamábamos. Y lo hizo por la derecha, le ganó a Pinola, tiró el centro, no llegó apenas para Ceballos. Buján, San Martín, se viene el pelado, le quedó la pelota a Buján, atención que viene Buján, encerrando justito y ganando esa pelota a Pinola. Atento que la gente de Banfield sabe que se cae Racing en el segundo tiempo, muchas veces por cansancio. Maniobra y se viene con la pelota Matute, está solo como loco malo que bien, la hizo Matute, se escapaba Matute. Está amonestado Sanguinetti. Se va Sanguinetti, sí señor. Hoy que volvía Sanguinetti, después de cumplir una fecha por 5 amarillas, expulsado el capitán de Banfield. A ver, la hacen muy bien Matuto Morales, le ganan velocidad, le deja la rodillita. Le deja la rodilla al jugador Matute, que se iba, se escapaba. Me parece bien la amarilla esta vez, que con la rodilla lo choca, lo alcanza a tocar. Si podemos... Bueno, ahora voy a contrario. Está misterioso López, ¿eh? Falcione le dijo, te dije que te iba a echar. Y Sanguinetti le responde, ¿qué querés? Se me iba mano a mano. A los 2 minutos de juego en el segundo tiempo, Matute va a levantar el centro. Irá por arriba a buscar Graniski. ¿Fue Graniski? No, se quedó Graniski. El que se manda es Barrado. La jugada preparada, Juan. Estaba preparado, le hicieron mal. Atención que falló Banfield. Sacó la pelota como podía San Martín. Intenta Galván. La ganaba Buján. Chirola, Matute, Chirola. Ganó Buján, no hay falta, dijo el árbitro. La recupera y se viene con ella Coca. Al cierre el Chaco Torres. Por supuesto que va a tener que jugar con 3 centrales. Ahora mira, quedan 2 solos defendiendo, Sibeli y Tavio. Viene Galván, Ceballos. Estaba desatento Ceballos. Por eso ganó la pelota otra vez Racing. La tiene el Chaco Torres, Matute. Que empieza a levantar en su nivel. Lo buscó largo para que corra el Colorado Guerrero. Y cerrando y ganando Sibeli. La indicación de Falcioni fue a Fernández. Metete vos entre los centrales. La salida y el grito de chiquito Sibeli. Nos llegó Palacio. El lateral que será para Racing. ¿Cuánto sabés de fútbol? Envía un mensaje de texto desde tu celular con la sigla TXT al número 8466. Gana premios espectaculares. La ganó Matute. La soltó para Araujo. Nació en Mendoza, Araujo, ¿no? Intenta López, Araujo. Marcaba Fernández, sigue Araujo, se escapó el 4. Está pidiendo por el medio Matute. La pelota para López.
La viene buscando Matute. Ahora sí para López. López para Matute. Juega bien Racing, ¿eh? Empieza a levantar el nivel de Racing. La gente lo aplaude. Le sangra las palmas de tanto aplaudir al hincha. Buen premio del hincha de Racing para este fútbol de Racing. Cuando se conectan los de arriba, juega realmente bien el equipo de la Academia. No lo vieron a Romero, estaba solo, solo para hacer el gol. El grito de la tribuna que se levanta, pero se viene Banfield. La tiene Palacios, espera Ceballos. Lo marcaba Pinola, pero viene cerrando y ganando esa... Ah, Ceballos lo marcaba Pinola. Venía cerrando y ganando esa pelota Araujo, eso quise decir. La salida otra vez para Banfield, la pelota otra vez para Banfield. A ver la jugada anterior. La gana de rebote, se la lleva Araujo. Toca bien, de primera. Ahí está Matute Morales. Mírenlo acá Romero, solo, solo para hacer el gol, pero no lo vieron. Por eso el reclamo del ex jugador de Gimnasia. Intenta Ceballos, la busca Palacio, no se complicó y le sacó Kravinsky. Banfield es pura voluntad, le faltan ideas. Y que se le enchufa algún jugador, ¿no? Sí, Palacio por ejemplo. Palacio. Lo venían buscando Ceballos, también había llegado Buján, está mal parado atrás Banfield, sobre todo con Buján que no vuelve para relevar. Ahora sí ya llegó Buján, pero la pelota la tiene Racing, se viene con ella y con todo hacia adelante el Chaco Torres. Transportó demasiado el Chaco, ganó Sibeli, chiquito Sibeli, soltó para Palacio, va a dejar correr afuera esa pelota al fondo de la Academia y lateral que será para el local, que gana 2-0. El tercer central que pone Falcioni no es Fernández sino Coca. Coca se queda junto a Sibeli y Tavio y el Moncho Fernández se queda en la posición habitual. Pelota que vuelve a ser otra vez para Banfield. Le va a tomar San Martín. El Moncho Fernández entregando atrás para Chiquito Sibeli. ¿Me averiguas cuánto mide Chiquito Sibeli? 1.91. Romero que se juntó con Matute. Y la pelota que va ahora para Lisandro López. Venía cerrando Sibeli. Les conté que me de Rosario el domingo para... América Gol y Misión Fútbol. Ah, no me diga. ¿Cómo vas a trabajar, Toti? Vamos a trabajar. ¿Quién juega al final? ¿El Pipi Zapata o juega el Coti Fernández de central? No, juega Zapata con Garay, con el chico del Sub-20 que van a transmitir en el verano por América. No llegó el Mago Capria. Y este dato del Cayo Enría. En la práctica de fútbol de ayer hizo 4 goles. Ajá. Será titular en el equipo de Isquia que me parece que se va de Gimnasia. El que tiene muchas dudas es Merlo para hacer el equipo contra Vélez, ¿eh? O sea, que podría ser histórico para, perdóname Emiliano, ¿no? Podría ser histórico para el fútbol argentino, que un jugador debute y sea campeón. El caso de Garay, primer partido. Sí, señor. Juega bien Garay, ¿eh? ¿Me decías Emiliano, perdón? No, que Estudiantes se sabe que Ortiz no llega, va a jugar Coloto en su lugar, que concentró Carrusca, que tiene una contractura en el aductor izquierdo. Si no va Carrusca, puede ir Benítez o Macera Tesi. Aquino no va a estar porque llegó a la quinta amarilla. Tú te anduvo averiguando algunas cosas de Boca después, algunas cosas del pase de Tevez que quería contar. ¿Vamos a contar ahora, Tuti? Y mirá, la cuestión es lo siguiente, que está evaluando la comisión directiva. La participación de Arribas y de Fernando Hidalgo en el pase de Tevez al Corinthians. Se viene Vilos en Banfield. Hubo intermediación, hay que pagar una comisión. Ahora ellos son los que trajeron la oferta. Claro. Ellos acercaron a la iranía Boca. Sí, señor. Ahora, el tema es de cuánto. Esto me parece que se va a discutir en la comisión directiva. ¿Y cuánto le corresponde? ¿Se sabe? Y bueno, en algunas... ¿Cuánto hablaban, por ejemplo? Y mirá, lo que se usa es entre un 5 y un 10%. Casi es un millón de dólares. Y sí, si es un 5%, un millón de dólares. Si es un 10... ya estamos hablando de casi 2 millones de dólares. Yo escuché dirigentes de Boca que hablaron bien de los muchachos que hicieron la operación, ¿eh? Claro que sí, pero buena plata, ¿no? Por tener una oferta. Bueno. Buena plata. Se va a ir Buján en Banfield. ¿Y lo va a pagar Boca? Bueno, eso se va a discutir en la reunión de comisión directiva. Tiene que pagarlo, ¿cómo no lo va a pagar? Parece que no... Bueno, pero el porcentaje no es algo fijo, ¿viste? Por ahí lo que se puede discutir es eso, ¿cuánto? La salida por el fondo que será para Racing. Había picado inhabilitado Rodrigo Palacio, este pibe. Que pertenece... En una parte de Huracán todavía, ¿no? Sí.
Se viene cambio, chicos. Exacto, segunda modificación tras 5 partidos. Vuelve el 23. Daniel Vilos a la cancha, se retira con la número 7, Esteban Buján. Vilos va a jugar de enganche ahora, ¿eh? En la posición que tenía Mato anteriormente. Va Gastón Galván a jugar por la derecha. La viene sacando larga Cabral, está invalidada la jugada. Estaba adelantado Lisandro López, era Guerrero, perdón. ¿Cuánto sabés de fútbol? Envía un mensaje de texto desde tu celular con la sigla TXT al número 8466. Gana premios espectaculares. Se prepara para sacar Gravinsky. Tiene la pelota el Chaco Torres. Ganando 2-0 la Academia. Viene jugando con esa pelota Matute. La va recuperando Gastón Galván. Atención que se viene el Moncho. Lo soltó a ese balón para Ceballos. Recuperando otra vez el Chaco. Era Cabral. Sibeli. La tiene San Martín. La primera que busca el flaco Vilos. El centro de Vilos. Espera Ceballos. Acaba Cabral. Bien Vilos en la primera. Lo dejó en el camino a Araujo. Pudo tirar el centro. Le faltó potencia. Había dos esperando. Palacio y Ceballos. La pone en juego San Martín, busca Vilos. La metía para Ceballos. La recuperó Tabio. Captura este rebote López. Lo buscó a Guerrero, también a Matute. Era Guerrero el que buscaba la pelota. También Matute. San Martín. A presionar Lisandro López. ¿Cómo mete Racing? ¿Cómo presiona sí, Racing? Sobre todo en ese sector. Racing en la mitad de la cancha. Trata de ahogarlo a Banfield. Se viene Banfield, se viene Vilos. El centro que llegó para Ceballos, también para Rodrigo Palacio. Los sobró a todos. Sin embargo, le hizo bien Galván. Se manda Galván, sigue Galván. Recuperando Chirola Romero, sin falta, se la dejó Torres. Galván que era capitán de Independiente en la época de Menotti, ¿no? Sí, señor. Recordemos por un tema del pase, casi 2 años sin jugar. Ojito que se viene Racing, la tiene Lisandro López, pasó por la espalda a Barrado. La pelota para el Colorado Guerrero, la tiene Barrado, espera Matute. Se la llevó por delante Coca y la incrusta contra el córner. Tiro de esquina que será para Racing, perdón. Está agazapado. Por arriba a buscar el tercero. Está agazapado Racing, esperando la contra que le dé la victoria. Un tercer gol ya sería cosa jugada, ¿no? Impulsará la pelota Diego Armando Barrado. Espira Cabral. Sacaba chiquito Sibeli. Le quedó a Romero. Este es Torres. Lisandro. La tenía Barrado. Lisandro. La pelota para Barrado. Este es Romero. La espira López por el medio. Ya lo veo picar. Ya lo veo abrirse a Matute Morales. También a Barrado. También al Coronadito. Este es Guerrero. La tiene el Chaco Torres. Había rebotado en esa marca el hombre de Banfield. Se viene con la pelota con todo hacia adelante Matute. Atención que va Lisandro. Lisandro para Matute. Matute, Matute. Va a ser un golazo de Matute. ¿O de quién va a ser? Quizá el mejor de la fecha. Barrado lo primero que hizo fue agradecerle a Matute, porque tenía la chance de definir él. Sin embargo, como quedó de espaldas y había un compañero mejor ubicado, se la dio, le dijo, tomá y hacelo. Él arranca la jugada, mirá, deja dos en el camino. Rápida definición en el pase de Lisandro López, otra vez para Matute. Y como lo ve mejor ubicado a Barrado, le dice, tomá, hacelo, pero hacelo, ¿eh? Y la hace bien el pibe de River, porque la pone en el ángulo, fíjate. Elige el lugar y en el ángulo inatajable para Barbosa, te decía, está agazapado Racing para hacer el tercero. Y lo hizo, Racing termina con esta historia, gana 3-0. ¿Saben que ya es el segundo goleador de Racing, Barrado? 12 Lisandro, 3 Barrado, jugando 9 como titular y 2 partidos como suplente. En 2 de las 3 derrotas que estuvo Banfield como visitante, le convirtieron 3 goles. Contra San Lorenzo y contra Central. La saca Barbosa, quitando Cabral, otro jugador que ha acomodado en primera Rivarola, otro gran acierto de Rivarola, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo, este Racing, para el año que viene, si se quedan todos los jugadores,
tiene pocas cosas para acomodar, ¿eh? Bueno, me contaron que van a buscar un lateral, que lo de Simeone depende de la plata. Atención, que se viene López, disculpame, Totito. La pelota la tiene otra vez la Academia, sacó chiquito Sibeli. La recupera y con todo hacia adelante va Banfield. Tiene que hacer el descuento ahora o si no, empezamos a pensar en el cuarto. Este es Palacio, lo marca el jugador Pinola, lateral que será para Banfield, me decías del Cholo. Y lo del Cholo depende del tema económico. Lo de Delgado, que está muy cerca, puede ser, ¿eh? Si no va a Boca, puede volver a Racing. Y además, me dijeron, de Mirosevic y Romero, uno se va a ir y va a llegar un extranjero que juegue por la izquierda. Venía trabando Galván, la mete dentro el Moncho Fernández, este es el flaco Vilos. La tiene San Martín, espera el Moncho, abierto, espera Coca, San Martín el remate, había rebotado en el jugador Barrado. La tiene López, de cachetada atrás para el jugador Romero. Pinola, la sacó mal para Matute, que igual aplaude. Si Romero no sigue en Racing, anótelo como candidato para jugar en Banfield, lo quiere Falcioni. La tiene, se viene Palacio, el pase para Vilos, levanta la mano Ceballos, el centro para Ceballos. La sacó Cabral. Anticipó Tabio. La bajó Torres. Romero. Pasó Pinola. Romero. Torres. Solito espira Barrado. Va a llegar antes. La pelota para Matute. Pasó al ataque Barrado, solo por el medio, está esperando Pinola que tira la diagonal. Atención, sigue Matute, 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 Matute. Le va a pegar a la pelota el Colorado Guerrero. Morales, saca de cabeza como podía, Coca. Llega López, Romero. Buscando el gol de la gente Racing ahora. Torres, ganando confianza, triunfando 3-0, goleando también, quiere gustar. Torres, Guerrero, Torres, Romero, Cabral. Paso de largo Palacio. La tiene Pinola. López. La buscaba Matute. Viene cerrando y ganando esa pelota Banfield. ¿Cómo está la gente de la Academia? ¿Cuánto hace que no se escuchaba en esta cancha? Ole, ole. ¿Eh? ¿Cómo está la gente de Racing? La verdad, hace bien porque está disfrutando de un muy buen juego el equipo de Rivarola. Va muy bien. Araujo. Desde la época de Ardiles, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué le queda a San Lorenzo a Racing? Sí, señor, de visitante. Proyecta el juego hacia adelante Racing. La tenía Romero. Le encargó el pase a Matute. La buscaba por bajo a Guerrero. Viene sacando la pelota Banfield. Este es Rodrigo Palacio, que cada vez juega más atrás. Tiene que venir a buscar la pelota. No se la entregan bien. La seña fue clara de Falcioni. Bajen ustedes también, porque le estaban haciendo el ole, el loco a los jugadores de Banfield en la mitad de la cancha. Y entonces pidió que los delanteros retrocedan para hacer un equipo más corto, más en bloque. En escena Tabio, San Martín, el flaco Vilos. Levanta la mano Ceballos, sigue Vilos. Increíble, son tres hombres de Racing por cada hombre de Banfield cada vez que agarran la pelota. A buscar San Martín. Triunfó y ganó Gravinsky. La tiene Barrado, falta contra Barrado. Mirá, ya hablamos de los... Ay, el árbitro, mirá vos. Cobró retención de jugador Racing. Se apura el Moncho Fernández, lo van buscando arriba Ceballos. Le pegó Vilos. Otra vez, el gol. La tocan 4 o 5 jugadores. La gana bien Torres, abre para Matute. Matute para Lisandro, Lisandro rápido para Matute. Matute de espaldas, se la da Barrado y el gol. Golazo de Racing, ¿eh? Si ustedes pueden, a los chicos del camión, les digo, a ver si podemos contar cuántos toques para la definición de Barrado. ¿Cuántos toques consecutivos de hombre de Racing? ¿Jugamos un ratito? 9. ¿Vos cuánto decís, López? 10. Pinzón, 7. Pazman, 8. Se viene Crosa en Racing, imagino, para no arriesgar a Gravinsky. La saca Sibeli, la tiene Cabral. Rompió juego Chirola Romero. Le quedó Luchetti. Está préstamo el Laucha, ¿no? El Laucha sí, hasta junio del 2005. Un porcentaje de Banfield todavía. Del Santos Laguna, ¿no? Es un porcentaje, Banfield no vendió todo, tiene un porcentaje, creo que el 50%. La tiene Guerrero, Torres.
anticipaba San Juan de Tabio, aparecía como centro delantero. En la soledad de la noche aparece Rodrigo Palacio en escena, sacando a Luchetti. Ganó el Moncho Fernández. Barrado, Araujo, Barrado. La pelota para Guerrero. Sacó y ganó Sibeli. A los dos minutos, recordamos, en el segundo tiempo fue expulsado Javier Sanguinetti por infracción a Matute Morales. La tiene López, que hizo un gol, que llega a 12 tantos en el torneo, el goleador del campeonato. Matute, tiraba un caño Matute, triunfó y ganó Gastón Galván. Era Coca, el Moncho. Me llamó un amigo que tiene muchas influencias y me contó algo del tema que ustedes hablaban de Tevez, de las comisiones. $1.900.000 va a cobrar en cuanto a comisiones quienes intermediaron la operación de Tevez. 1.900.000. Sí. El 10% entonces. Y la otra te la digo ahora. Para que se viene con la pelota Barrado. López descargó el pase para que venga el Colorado Guerrero. Levanta la mano Matute. No va a llegar el Colorado. Sí, llegó el Colorado. Qué rápido. Colorado, qué veloz. La hizo bien Barrado. La hizo de lujo Barrado. Saque de meta que será para Banfield. ¿Quién es sponsor oficial de la selección argentina? Y la voy a jugar. No. ¿Eh? No, ¿qué jugar? Yo te la jugar. Dice la producción que hubo 14 toques consecutivos de los hombres de Racing en el gol. Así que quien más cerca estuvo se lleva el premio. Gracias, ¿eh? Yo dije 10. Sí. Le dan a Matute Morales el brazalete de capitán. Y ya está Diego Croce en la cancha. Se fue Cristian Gravinsky, figura de Racing. Le pido a la producción entonces si podemos ver esos 14 toques, porque no se da habitualmente en el fútbol argentino. Largo, López. Disfrutemos de este gol. La otra información que me dio este amigo es que Lisandro López se va a ir y va a ser el único que se va a ir de Racing. Quiero mandar un saludo a Daddy, ya que habló Pinzón a Daddy, el amigo de la selección. Sí, los sí, se ve que encontró el teléfono nuestro. Sí, claro. Sí. No pudo encontrar. Seis mío meses. No, ¿eh? Seis meses tarde. Pero bueno. Siete. La tiene Romero. Herrero. Matute soltó para Barrado. ¿Qué decís en tu casa? ¿Será el cuarto de Racing? Ahí va Barrado. Le quedó la pelota. El centro que llegó para Matute. Sacó y ganó Coca. La tenía Ceballos. Lo buscaban a Vilos. Ganó Pinola. La tiene Araujo. Este es Barrado. La salida con Croza. Pelo largo Croza, ¿eh? Barrado. Chirola Romero abrirá la cancha y colocará para Pinola. Se viene Racing que gana 3 a 0. Este es el Chirola. Otra vez entregando la pelota para Araujo. Se controla el balón Racing. Sí, ya hablamos del buen rendimiento de los tres de arriba. Bueno, te digo, Torres me encanta. Gravinsky y Cabral forman una buena dupla centrales, se han asentado desde que llegó Rivarola. El arquero es muy interesante, Luchetti. El lateral derecho, Araujo, juega muy bien. Pinola se está acostumbrando a la zona izquierda. Y me encanta Romero. Es decir, tiene pocas cosas para acomodar, ¿eh? Se viene Matute Morales, abrió la cancha, colocó para que venga Barrados. Viene cerrando justito San Martín. San Martín. Ceballos, la bajó con la mano pero dejó seguir Maglio, sigue Ceballos, ganó Pinola. La tiene Romero, Torres. Me contó un amigo hoy, ahora te digo. Romero, Pinola. La buscaba Guerrero, otra vez Romero, solito espera Lisandro López. Torres, atrás Cabral, a presionar Rodrigo Palacio, terminará en Croza. Ya se abre Araujo como opción y la salida será con Araujo. Inteligente Racing, ¿eh? Aquí corre la pelota, los jugadores, fíjate. Está siempre en poder de la academia la pelota. Sí, sí. La abrió Cabral, la van sacando para Chirola. Romero, estás por América. Ya se viene Gasalla el domingo a las 5 de la tarde, luego del Pato, edición especial de América Gol. Se viene para buscar el cuarto. ¿Será del Chaco? ¿Será del Chaco? ¿Será del Chaco? ¿O será del Coloradito? Ahí va Guerrero, levantó la cabeza Guerrero, no llegó nadie. Era Matute Morales el que había levantado el centro, se la tiene Barbosa.
Hoy existe una nueva alternativa para el tratamiento de la acidez estomacal. ¿Cómo se llama? Espaven, que a diferencia de los otros antiácidos, actúa reduciendo la producción de acidez. Espaven actúa inhibiendo las secreciones ácidas del estómago, aliviando el ardor y la indigestión. Espaven. 59% de posición de pelota para Racing. La tiene Palacio, lo viene a marcar y a recuperar esa pelota el Chirola Romero. Bien Romero, jugó muy buen partido. Era vida del riojano Leiva. Iba a estar en el banco y por razones técnicas quedó afuera de los 16. San Martín le ha ganado el lugar. Jugaderas chances que tendrá Banfield para descontar. El flaco Vilos de cabeza, que ya lo vimos hacer varios en los viernes. El centro, sacó Lisandro López. Como viene el Moncho Fernández. Con Italcred, tenés adelantos en efectivo en Redlink y Banelco. Solicita tu Italcred al 4365-5555. Mañana, 4:30. Los Pumas, ¿eh? Atención. A partir de ahora, Romero, primer toque. Segundo, Torres. Tercero, Lisandro. Cuarto, Romero. Otra vez Lisandro. Quinto, ¿no? Por la cuenta. Sexto, Barrado. Séptimo toque, Araujo. Lisandro. Guerrero. Romero. Torres. Que traba y gana. Matute. Lisandro, Matute y después Barrado. 14 toques. Es para disfrutar, ¿o no? 14 toques y el gol. Algunos que se aburren. El centro que va a llegar, va a buscar arriba Ceballos. Está esperando Palacio. A los 25 minutos. La infracción contra Rodrigo Palacio. Además los hinchas de Racing disfrutan porque creo que Independiente lo hizo un gol así en el campeonato, ¿no? Con tantos toques. No sé si un equipo de torneo hizo un gol así, ¿eh? Independiente no quiso a Matute Morales, ¿no? Claro. A pegarle a esa pelota Rodrigo Palacio. Está esperando el flaco Vilos. Se manda también Sibeli. Sale Luchetti. Le quedó el Moncho Fernández. Levantará centro el Moncho. Sacó Pinola. Es un frontón Pinola, ¿eh? Intenta Pinola, sacando la pelota como podía Crosa. La baja Matute, la magia y el talento de Matute. Recuperó San Martín. Me encanta Romero. La tiene Torres. ¡Uy, qué patada le metió el Moncho! Galván, mirá, amonestado en Banfield. Magia, Galván. Mañana, 4:30, los Pumas se enfrenta a Sudáfrica por América. Alessandrini en los relatos. Fernández Lobe, lesionado, no puede jugar en los comentarios, junto a Pablo Kamerlich. A ver. Falta clara y para amarilla. Saludo para Kevin Jaimovic, que nos pidió un saludito, un hincha de Racing acá abajo. Ajá. Y para la familia Martín, hinchas fanáticos de Banfield, deben estar sufriendo, por supuesto, por este 0-3. Un dato, aunque parezca que no, Banfield va a hacer su peor campaña con Falcioni como técnico, porque hasta ahora salió tercero y cuarto. Para que se viene Racing, la tiene Araujo, levanta la mano Licha López y le acierta el centro, gol de López. El centro, muy, muy pasado, la tiene Barbosa. Hoy está sexto Banfield, por eso digo, por más que gane contra Argentinos, no va a superar el tercer y cuarto puesto de la temporada anterior. Se viene Mirosevic por Barrado en Racing. La busca Galván, cerrando Pinola, Romero. La tiene Cabral, Torres. Ya la tiene Barrado, ya se le muestra Araujo, va a entrar este hombre, Mirosevic. Invitan a los hinchas de Racing a la filial Berazategui, fiesta inauguración, ¿eh? En la calle Sarmiento, perdón, en Deportivo Sarmiento, en el club, en la calle 8, en el número 4739. Repito. Club Deportivo Sarmiento, calle 8, número 4739, en Berazategui. Se viene Palacio, la pelota que muere el córner, sí señor. Había cerrado justo el defensor Cabral. Saludo al amigo Hugo de la Madrid, ¿no? Que nos pidió el favorcito de mandar el aviso.
Está esperando Vilos, también San Martín. Se prepara Luchetti, le sacó la pelota de la cabeza a Ceballos. Se lo comió Tavio, que solo estaba Tavio. Le erraste al arco, era Civili también que había llegado. Pero se lo comió Tavio. ¿Cuánto sabés de fútbol? Envía un mensaje de texto desde tu celular con la sigla de XT al número 8466. Gana premios espectaculares. Si no entro este, no va a entrar ninguno en Banfield, ¿eh? Miren ustedes, va Ceballos a disputar con Luchetti. No hay falta, le saca con las puños el arquero incómodo. Y Tavio le erra, 7.32 por 2.44. La tira afuera. Bueno, ya salió barrado, está Mirosevic, justamente con un gol de Mirosevic. Frente a Huracán de Tres Arroyos, comenzó esta serie de 5 victorias consecutivas del Racing de Rivarola. Sí. Les quería decir algo, me contó un amigo hoy que quien va a ser nuevo técnico de Boca ya pidió un 10 y un 9. Un 9 con juego y un 10 que piense mucho. ¿Qué quiere decir? ¿Que Palermo no va a jugar? Mejoró Palermo con los pies. Tal vez le gusta jugar con dos nueves. Si ahora juega en Tevez y Palermo. Dice que pidió un 9, por eso digo, para mí Palermo es el 9 de Boca, pero bueno. Bueno, pero puede jugar con dos 9. Se viene Mirosevic, pica Guerrero que quiere su gol. Este es el coloradito, le va a pegar. Ahí va el colorado. Oh, le quedó la pelota otra vez a Mirosevic. Penal, sí señor, penal. Amarillo. Le va a sacar amarillo. ¿Sí? ¿Sí? ¿No tocaron? Te digo, si me tuviera que jugar ahora. ¿Qué te jugás? Para mí es de penal, pero bueno, vamos a verlo. Sí. No dudó Maglio. Y no discutió mucho Romero. Otra jugada de gol para Racing. A ver. Para mí se tira ahora. Bien Maglio. La falta de Ceballos contra Pinola. Y la salida que será para Racing, que gana 3-0 en 30 minutos. Le quedan 15. Excelente el árbitro. No fue penal. Fíjate, la semana pasada Maglio dirigió Defensa y Justicia con Chicago. ¿Qué dirigió Huracán al final con Daniel Rafa? Hoy quedó, le dieron la baja a Bertinotti por lesión. Pero es algo suspicaz, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Se enojaron, ¿eh? Se enojó Mirosevic. ¿Patea? Civelli, ahí está. Pero lo patea cuando estaba en el suelo Mirosevic. Por eso el enojo del chileno. La jugaron rápido. El centro que va a buscar a Lisandro López. Está esperando también el coloradito Guerrero. La va a sacar Ceballos. La recuperó Guerrero. Atención que se viene Racing, que quiere el cuarto. Sacó otra vez la gente de Banfield la pelota. La tiene San Martín. Falta contra San Martín. Prepárense para la ovación. Para la gran ovación, sí, se va a ir Lisandro López cuando entre Cardetti. Está dolorido Lisandro López. Sí, Sibeli le erró al cabezazo, me parece. Está dolorido, a ver. Va Sibeli y Lisandro López. Bueno, por eso te digo. Si se confundió con la pelota, ¿no? Si estaba en movimiento, creo que sí, ¿no? Era penal y expulsión. Pero, perdoname, o sea, por más que no esté en movimiento la pelota, también es expulsión. Expulsión, sí, pero no penal. Sponsor oficial de la selección argentina. Es un candidato para la figura Venier, Lisandro López, ¿no? Para elegir la figura al final del partido. Veremos. Debe tener un dolor muy fuerte, Lisandro. Y para esos dolores fuertes, ¿qué tenemos? Ahora tenés el nuevo Salicrem Forte, que llega rápidamente al foco de la lesión, calma el dolor y reduce la inflamación instantáneamente. No lo dudes, Salicrem Forte es lo que estabas necesitando para recuperarte en menos tiempo. Ya está entonces en la cancha Cardetti. Qué caso el de Cardetti, ¿no? Hizo un gol en la primera fecha. Ahora lleva casi 17 partidos sin convertir. 17 fechas, no jugó todos. Muy enojado Rivarola con Civelli, ¿eh? Sí, yo todavía estoy pensando en lo que hizo Civelli. ¿Por qué? ¿Se le habrá salido la cadena? La tiene San Martín, ganando 3-0 Racing, 33 minutos y medio. Ya elegimos la figura, tiene una duda todavía. Para Lisandro la selección, pide la gente de la academia. Bueno, comunicarle Pazman que lo están observando. Convóquelo. Yo no, lo tiene que hacer Pekerman. La busca Crosa, saltó más alto que nunca Crosa.
Mirosevic. La van cambiando de frente para Pinola. Picó habilitado y se viene por el cuarto el Chapulín Cardetti. ¿Será de él o será de Guerrero? También llega Matute. El centro que busca atrás. El enganche, pero va sacando finalmente Sibel. Está terminado el partido hace rato. Ahí vemos que la jugada estaba en juego. La pelota estaba en juego, eso quise decir. Y el cabezazo de Sibel que era penal y expulsión. Está esperando Matute Morales. La pelota, sin embargo, la va a tomar Torres. ¿Qué pasó? Había dado la orden todavía. ¿Me cuentan algunas cositas del domingo? Ya que el partido se está, diríamos, dale, casi terminando. En Boca, Ale, debutan Medrán y Gago, un número 9 de las inferiores. En Vélez vuelven Fuentes y Castromán. Pellerano va a jugar de lateral izquierdo. No va a estar Patricio Pérez. Y River, que dice, todavía matemáticamente tiene chances. Zapata por Ledesma, Mascherano va a jugar de volante central. Lucho a la derecha y Cuevas por Gastón Fernández, que fue expulsado. El rival de Boca, Quilmes, algo que no le gusta a López. Córdoba por Caneo, que no puede jugar contra Boca. Y en central, que juega con River, un cambio. Alemano por Vitti. Será el anteúltimo partido de Caudete en central, que me parece se va. Se viene Racing, está levantando la pelota para Cardetti. Sin embargo, la ganó Barbosa. Gago juega un poquito más atrás, casi en la mitad de la cancha, Toti. Bueno. Qué atrás está Romero, ¿no, López? En el sí, tiempo. Hizo un muy buen trabajo Romero, te digo, tengo ganas de elegirlo como figura. Porque anduvo en la izquierda, pero por todos lados. Por ahí elegí la figura. Dale. Ángel Matute Morales. Está muy bien. La saca Cabral. No llegaba Galván, la tiene Chirola. Matute, la buscó Cardetti, viene cerrando Sibel. ¿Cuánto sabés de fútbol? Envía un mensaje de texto desde tu celular con la sigla de XT al número 8466. Y dale, gana premios espectaculares. Voy a coincidir con vos, creo que Matute, en un equipo muy parejo, con rendimientos muy altos, creo que Matute se destacó. Los chicos coinciden, imagino. Nunca. Ahora le preguntamos a los chicos ahí abajo. Ahora tiene Romero. Va a pasar el ataque Mirosevic. Antes llega Torres. Cabral. Este es Crosa. Araujo. Crosa. Bueno, ¿me contás, Toti? ¿Quién elegí como figura? Bueno, ¿puedo elegir a Rivarola? Distinto, ¿no? Sí. Ser distinto. Sí, bueno. Solo. ¿Se puede o no? Elija el que quiera, muy bien. Atención que está picando solito Mirosevic. Ya se acomodaron todos para marcar a Mirosevic. La tiene Matute. Este es Morales, Cardetti. Le levantó un ladrillito el Chapulín Cardetti al coloradito Guerrero. Igual si la rebusca falta, lo tomaban de la camiseta Guerrero. Pobre Barrado, ¿no? Porque estaba reclamando el pase durante un minuto. Mirosevic. En la derecha. Y la gente en la platea le hacía señas como para que la tiren a la derecha. No lo hicieron. Intenta el cuarto la Academia. Está ganando 3-0 el partido. Recontra definido. Está esperando Pinola. La va sacando Galván. La buscó Araujo. Se mandó Araujo al ataque. El centro que llegó de Araujo, el Chapulín que no llegó. Va a reventar Renato Sibeli. 38 tenemos. Y la salida rápida será con el Moncho Fernández. Ya vuelve toda la Academia. Va a cerrar Galván. Era Cabral, perdón. A los manotazos con Palacio. Se la lleva Rodrigo. Está esperando Ceballos. El enganche de Rodrigo. Está esperando, sigue esperando Ceballos. Pero marca el Chaco Torres. Qué bueno, Leo. Qué bien estuvo. Es el mejor partido de Racing en el campeonato, ¿no? La tiene Matute. Pinola. La metió larga para el Chapulín Cardetti. Pero le quitó la pelota a Tavio San Martín. Bueno, ¿quién tienen como figura abajo, Pinzón? A mí me gustó Romero. Igual Pazman en cualquier momento elige un árbitro de figura.
Muy bien Maglio estuvo. Fernández, Ceballos, le dieron espacio a Ceballos, el flaco Vilos, que pudo aportar poquito en la noche. Sigue Vilos. Anticipó y ganó Racing. La tenía Torres, Mirosevic. La pide Cardetti. Apagando y quedándose con la pelota, Renato Cibeli. La perdió con Cardetti. Atención que va, pero ganó otra vez Cibeli. Está muy cerca Racing del cuarto. Construir Salud, obra social del personal de la construcción. Acordate que puedes seguir los mejores momentos de la Copa Coca-Cola todos los viernes acá en Fútbol Vivo o si no en www.coca-cola.com.ar. ¿Se va Romero? Sí, pero le está pidiendo Rivera que no salga. Que se quede en la cancha o que sea ahí al costadito. Se viene Palacios, quiere descontar Banfield, está Rodrigo, se arma atrás otra vez, como la armada, la invencible armada inglesa, el conjunto de Racing. Palacio. San Martín. Fernández. El centro que llegó de Coca. Se prepara para sacar arriba como podría Crosa. La pelota será de Luchetti. Haciéndole rebotar en Vilos. Disfrutá del sol como disfrutás del fútbol. Ahora sí va a salir. No puedo más, le dice Chirola Romero. Sí, tendría que salir, ¿no? Porque el partido 3-0, está con 10 el rival. Digo, por ahí lo dejás en la cancha y lo arriesgás, ¿no? ¿Cuál es la lesión, Toti, sabes? Que es una contractura que tiene, mirá si se desgarra. Pues el jugador dice que no puede más, es porque no puede más. Ah, lo mandan arriba que se quede parado, está bien, perfecto. ¿Cuántas tiene con esta amarilla Mirosevic? No, no es la quinta, ya te digo qué número es del chileno. Ah, sí, sí, llegó la quinta. Ah, parecía. Los otros sean Araujo y Lisandro López, discúlpame. ¡Chiro! ¡Chirola! Nunca tuvo respuestas Banfield, No pudo complicarlo jamás a Racing. Por supuesto que el partido se le hizo muy cuesta arriba cuando expulsaron a Sanguinetti. Pero siempre Racing fue superior. Ahora le están diciendo que salga a Romero, que hizo una seña como que, ojo, puede ser algo más que una contractura. Imágenes Falcioni. ¿Saben cuál fue el último partido Falcioni en la selección argentina? Contra Guatemala 0-0. Centro que llega arriba, centro que saca, centro que despeja el grandote Cabral. Se va a venir Vitanich. En lugar de San Martín golpeado. La tenía Matute, para nosotros la figura. No, lo cambió. Va Barraza, ¿eh? No, seguimos con Matute, Todos los partidos que perdió Banfield en el campeonato fueron de visitante, Pinzón. Exactamente, este es el cuarto. Ingresa Barraza, el 14, en lugar de San Martín, que está en el otro costado de la cancha, golpeado en el tobillo izquierdo. Quiero marcarte que Falcioni, de los técnicos que están en actividad, es el quinto en porcentaje de efectividad. En 144 partidos dirigidos, siempre sin contar este. Salió Romero nomás. Entramos en los últimos dos minutitos, más lo que adiciona Imaglio. Y Racing y Banfield solamente pensarán en el último partido del año. Banfield frente a Argentinos y frente a San Lorenzo la Academia. Y después esperar al viernes 11 de febrero, cuando comience el próximo campeonato. ¿Tienen algún torneo en el verano? Bueno, Racing se sabe, ¿no? Pero Banfield. Banfield va a jugar seguramente en Tandil un campeonato con equipos del sur. ¿Por qué se hizo el Chaco Torres? ¿Por qué? ¿Cuántas tiene? Los otros que tienen cuatro, ya te dije, son Araujo y Lisandro. Por ahí algunos quieren cumplir en este campeonato, ¿no? Y arrancar limpios. O arrancan limpios el otro. No, es a mitad de temporada que se limpian las tarjetas. Ya está. Ahí. El torneo... Torres es la sexta de Torres, así que todavía tiene crédito. Banfield va a jugar un torneo con Arsenal, Lanús y Quilmes en Tandil. Sacaba la pelota Guerrero cuando se le alcanzaba Falcioni.
a Renato Sibeli. La va a poner en juego Coca. Solamente esperamos el final. Va a ganar Racing en la noche de viernes, arrancando la anteúltima fecha. Gran, gran fecha, donde seguramente, o donde en realidad puede haber en realidad un campeón. Y ahí estaremos con América Gol a las 5 de la tarde. Y también con el Pato Galván, Comisión Fútbol. Y estará Toti Pazman en Rosario con lo que pasará con Newell's y Gimnasia. Sabés que Banfield, antes de comenzar este partido, era el segundo equipo más goleador del campeonato. 24 goles. El que más tiene es River con 26. Estaremos con Ariel Elueni y Pablo Petitti también desde Rosario. Se mandó Pinola, salió de los libretos Pinola. Soltó para Matute, el Chapulín para el cuarto. ¡Gol! Nadie contaba con la astucia de Pinola. El Chapulín para el cuarto, 44.5. Racing 4, Banfield 0. Toda la bronca contenida de Cardetti, que había hecho un gol en la primera fecha y volvió a mojar casi en la última. Otra jugada de Matute, ¿no? De un lateral. La hace muy bien Pinola. Como si fuese un lateral izquierdo de toda la vida. El pase perfecto de Matute, la figura de la cancha, afirmando lo que manifestamos hace un ratito. Y un gol a Locardetti. Ganó Racing 4-0. Se ha terminado el partido con goles de Licha López en 1-0 a los 16. A los 39, Chirola Romero 2-0. A los 12 minutos del segundo tiempo, Barrado. Y a los 44, Cardetti goleó. Ganó y gustó Racing 4-0. Elegimos el jugador, la figura del partido, en la pantalla en América. Nuevo y único simultáneo de Venier secado rápido. El primer convertidor y esmalte en una sola mano. Ahora secado rápido. Pinturas Venier para su nuevo simultáneo secado rápido. Auspicia al jugador Venier del partido. Es este. Oxidado. Simultáneo. Muy oxidado. Simultáneo. Seca súper rápido. Y tiene un acabado genial. Simultáneo. ¿Lo necesitas pronto? Lo tenés ya. Nuevo y único simultáneo de Venier secado rápido. El primer convertidor y esmalte en una sola mano. Ya se secó. Bueno, aquí está el jugador Venier del partido, es Matute Morales. Matute, ¿apareció el Racing que tiene que ser protagonista en el 2005, en el próximo campeonato? Sí, yo espero que sí, y que sigamos mejorando. El equipo tiene jugadores para jugar mucho mejor, para ser superior a los rivales cuando se lo propone, como fue hoy, como fue el partido contra Lanús. Y sí, yo espero que el año que viene tengamos la misma contundencia también. Con tu experiencia, ¿pensás que Rivarola puede ser el conductor de ustedes en la pretemporada y en el campeonato que viene por cómo está ganando el equipo y jugando? Sí, y se ve que ante momentos difíciles como cuando él lo agarró, que el equipo llevaba tantas fechas sin ganar, no tuvo ningún problema en expresar su idea, y nosotros desde adentro de la cancha creo que la adoptamos y hoy se ve un Racing que juega bien y que gana. Gracias, Matute, felicitación. Bueno, nos vamos, ha ganado Racing 4-0, se viene Gasalla. Y acordate, Alejandro, mañana 4:30 te espero en casa para ver a los Pumas, ¿eh? Y yo América. Te espero el domingo a las 5 de la tarde con América Gol, con un nuevo campeón. Gracias por todo, hasta siempre, chao, felicidades.